најважната presentes a esta segunda conferencia de la Cátedra Arenas, no solamente a todas las personas presentes, la verdad es que es muy agradable ver eh, de nuevo ¿no? este aula magna tan llena, es, se puede decir que está al 100%, porque de hecho los sitios que no están ocupados es porque no se puede, ¿no? o sea que estamos al 100% de capacidad, y también dar la bienvenida a todos los que nos siguen por, por redes, ¿de acuerdo? que también me consta y luego voy a hacer un comentario al respecto, que son muchos. Para nosotros hoy es un día de, de felicidad. Es cierto que hace cinco minutos yo estaba sintiendo todo menos felicidad. Se me ha pasado, ¿vale? Entonces vuelvo como estaba hace 20 minutos, que es totalmente feliz. Y sí que me gustaría enumerar y, y justificar, ¿no? Porque estoy diciendo que es un día bastante eh, agradable y feliz para la escuela. Lo primero es porque se recupera. Se recupera una actividad importante, semipresencial, eh, una actividad importante dentro de la cátedra, que son las, las, las conferencias. De hecho, uno de los eh, objetivos de la cátedra, como eh, todos saben, es difundir eh, ¿no? y comunicar. Y en este caso, un pilar importante que siempre ¿no? el equipo directivo de la cátedra Juan José Arenas eh, le puso mucho cariño y mucho interés es justamente las conferencias de la, de la cátedra. Por tanto, ya por el simple hecho ¿no? de recuperar esta segunda conferencia, dense cuenta que la primera fue en mayo del 19. Para que vean un poco el efecto COVID, ¿no? eh, hemos estado dos años prácticamente en blanco. Segundo motivo importante por el cual es eh, eh, motivo de felicidad para la escuela, con permiso de los ponentes, el protagonista, el viaducto Almonte, una de las obras eh, bueno, más icónica y más premiada de la ingeniería civil española y con una proyección internacional enorme. Eso también es, obviamente, pues un motivo de satisfacción. Y lo es porque, como todos ustedes saben, pues. Muchos de los protagonistas que han hecho realidad ¿no? que ese viaducto esté hoy en día construido, pues tienen mucha vinculación en relación con la escuela. Por ello, voy a permitirme ya el presentar a los tres ponentes. En primer lugar, Guillermo Capellán, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor de esta escuela, vocal de la Junta Rectora del Colegio de Caminos, Canales y Puertos, tanto en, sede, eh, en la demarcación de Cantabria como en la eh, sede nacional y consejero y delegado y director técnico de Arenas y Asociados, y en este caso es el coautor, con el, junto al siempre nuestro querido y recordado y, eh, Juan José Arenas. Gracias, Guillermo, no solamente por hacer realidad la cátedra, sino por el enorme privilegio y, y, el, y el lujo ¿no? que es tener la oportunidad de disfrutar de la charla que vamos a ver en pocos minutos. Emilio Merino, ingeniero de caminos, canales y puertos, por esta casa. Emilio, bienvenido de nuevo a, esta, a, tu, a tu casa, ¿de acuerdo?, es asociado y director de la Oficina de Arenas Asociados en Madrid y responsable en este caso en el proyecto de los cálculos estructurales y dinámicos del viaducto, así como jefe de gabinete de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras. Y finalmente, también dar la bienvenida en este caso a José María Terrés, doctor en ingeniería de caminos, canales y puertos y máster en ingeniería del viento para la Universidad de Western Ontario en Canadá. Es también profesor asociado de la Universidad de Granada y socio fundador de Oritia Amboreas, es responsable en este caso dentro del proyecto de todos los ensayos de respuesta al viento del viaducto y también destacar que es medalla al mérito profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Bienvenido José María y hacer un también no solamente agradecer por participar en esta conferencia, sino también por haber cedido la maqueta que todos ustedes han tenido el privilegio también de ver ya en la en el hall de la escuela y que es es un, lujo, es un lujo tener esta conferencia como protagonista, como digo, el viaducto, pero además contar con la maqueta que en sus días se utilizó pues, por todos los estudios de viento en los laboratorios de Western Ontario, en Canadá. Eh, como decía, una magnífica oportunidad y además, ¿por qué? Porque al final, ¿no? este, lo que antes comentaba, ¿no? de, de lo icónico que es este viaducto, que a nivel nacional, por supuesto, es un buque insignia ¿no? de la ingeniería de caminos, canales y puertos española, con una proyección internacional. Para nosotros, como escuela, si lo llevamos a la, a la vertiente más local, es todavía más importante. ¿Por qué? Porque se le añade a este carácter todavía otro sentimiento más muy importante para nosotros, que es el orgullo. El orgullo, porque al final, pues eh, como dije antes, ¿no? no solamente profesores han participado ¿no? en el diseño, sino que un equipo humano que lo ha hecho en realidad, pues gran parte de todos ellos pues, se han formado en esta escuela. Esta escuela que, como todos ustedes saben, pues, tiene una tradición muy importante en la formación ¿no? en el ámbito de la ingeniería estructural y de puentes. por lo tanto, eh, pues, es, se suma esa, esa vertiente no internacional con ese aspecto más local. y el cuarto motivo también por el, que el cual estamos muy felices es porque y esto sí que también para nosotros es importante como antes mencionaba dentro de la cátedra uno de los objetivos era hacer difusión. en este caso de la ingeniería estructural de los puentes y por supuesto un reconocimiento a nuestro querido profesor juan josé arenas esto para la escuela eh, tiene mucha importancia nosotros también eh, entendemos que como escuela en este caso estamos muy interesados en hacer difusión y divulgación créanme que les puedo asegurar que en cualquier evento que nosotros tenemos como escuela dígase en centros escolares en fila de la ciencia nosotros utilizamos ¿no? este viaducto por lo tanto al final es, es un lujo no tener en, en el entorno de nuestra escuela esa, esa esa visión no internacional y de impacto que tiene esta gran obra junto con la con el orgullo de decir que es nuestro, ¿no? también es algo nuestro de nuestra casa. Y esto, como digo, es importantísimo, porque al final pues, es uno de los elementos que a los jóvenes les puede despertar. De hecho, me consta, y es, antes hacía mención ¿no? a todos los que nos siguen vía redes sociales, vía YouTube en este caso, me consta que en el otro lado hay gente, hay ingenieros de caminos, hay ciudadanos con más o menos interés en ingeniería de caminos, pero también me consta que hay jóvenes, jóvenes que ahora están estudiando su bachiller y que si están conectados hoy es porque tienen un mínimo interés, ¿no? una pequeña chispa. Ojalá esta charla, y estoy seguro que va a ser así, finalmente seamos capaces ¿no? de convertir esa chispa inicial y que hace que hoy estén conectados a pesar de los 20 minutos, pues ojalá eso se, tramita, se transforme en pasión. Pasión por la ingeniería que estoy seguro que muchos de los que estamos aquí pues en su día también vivimos. Yo sin más, y además con la demora que tenemos, pues ya directamente voy a dar el paso a los ponentes. En este caso, voy a dar la palabra a Guillermo Capellán en su doble papel de ponente, pero también de director de la Cátedra de Arenas en la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias por tener este foro maravilloso para nosotros, donde podemos efectivamente dar cabida a, a todos esos sueños y pretensiones que tenemos en la Cátedra Arenas. Eh, por supuesto, la catedralina se nace con un, con un espíritu eh, muy volcado en algo que hemos recibido de Juan José. Lo hemos dicho muchas veces, creo que en esta misma sala no, no es necesario que lo repitamos tanto, pero no está de más nunca recordar, recordar que eh, ese espíritu sigue vivo, sigue vivo en muchos de nosotros. Eh, hemos puesto una nueva página web de la cátedra, la cátedra tiene una página web muy interesante. Esta foto la tomé yo hace muchos años de Juan José Nursa, siempre me causa especial emoción. El ver retocando su obra no es, no es tan sencillo, ¿no? Y recordar siempre pues, aquellas frases que son un poco que nos, nos impactan, ¿no? Donde él siempre recordaba el puente como, como un símbolo, como un valor, siempre hablando de, como decía en su libro, pieza esencial de un, de un mundo humanizado. Ese libro que hemos redactado en la cátedra es importante. La cátedra para nosotros es un foro muy importante de encuentro, de hablar de la ingeniería estructural, que es lo que hemos venido a hacer hoy, una fiesta después del COVID, esto lo no teníamos previsto hace año y medio. Todo eso nos ha retrasado muchísimo, pero hemos seguido trabajando y queremos que se sepa que hemos seguido trabajando, que no hemos estado parados, que la cátedra es un foro y una colaboración con la Universidad de Cantabria y con la Escuela fundamental, que por supuesto es para nosotros un legado de todo lo que Juanjo nos transmitió. Eh, os invito a, a que visitéis la página de la cátedra, y hay un tremendo trabajo también, aunque todavía no está todo publicado, eh, de, de más de 50.000 documentos que ha escaneado por ahí Nico con mucha paciencia y que vamos a ir subiendo poco a poco. Pero no sería justo hoy hablar de ingeniería estructural sin recordar también a otra gente que nos ha hecho esa misma pasión de la que hablaba y que hemos seguido. ¿no? Este año hemos perdido, después del COVID, después de otras cosas, eh, de, unos años, de un año y pico tan duro, pues también se nos ha ido gente que para nosotros ha sido inspiradora, que queremos aquí en este momento recordar. Entre ellos José Antonio Torroja, José Antonio Torroja que, 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 que era, bueno, pues yo considero amigo de Juan José Arenas, le dio aquí el premio H por el puente del tercer milenio. Recuerdo este acto en Barcelona donde Arenas eh, en su día fue el profesor ayudante de, de Torroja cuando él era catedrático en Madrid. Arenas estuvo de profesor allí de pretensado hasta el año 76 y, bueno, pues a, a grandes obras que José Antonio Torroja, que además yo tuve la oportunidad de conocer personalmente en distintas situaciones, tanto profesionales como, como no, y, y, y tengo siempre un enorme recuerdo de, de cualquier interacción que con él ponía, e incluso nuestra tierra en Cantabria, tenemos viaductos de la oficina de Torroja eh, pues maravillosos, ¿eh? Y por otro lado, también no podemos pasar, porque siempre tenemos ese, con nuestros primos arquitectos tenemos esa pelea a veces de, de no recordar y no tener la historia. Enseñamos poco en nuestras escuelas eh, la historia de los ingenieros de caminos, de los ingenieros civiles, y en este caso, el 4 de septiembre, pues perdimos a George Slaig, auténtico, no sé cómo llamarlo, animador, ¿eh? de, de los que nos daban carne para, para alimentar el cerebro y, y materia sobre las grandes eh, obras que le ha hecho, y es uno de los grandes ingenieros que nosotros tenemos como referente y gran motivador estuvo en Santander varias veces, invitado por Juan Arenas, que yo creo que también le consideraba un buen amigo, y se carteaban, y siempre una relación estupenda, y, y más allá de ellos, pues, pues Slaik ha sido un motivo de estudio, desde luego para nosotros, animo a cualquiera que no le conozca, a lo, lo, lo que va a disfrutar, viendo todo lo que George Slaik nos ha dejado y transmitido, y que sigue en su oficina, pero desde luego él ha sido un, un gran icono, por lo menos para nosotros, uno de esos héroes que dicen de la ingeniería, y que para nosotros es tan importante. Bueno, sus obras son muy conocidas. Al que no conozca a George Slide, pues de verdad es como leerte cosas interesantes. Yo ahora me estoy leyendo arroba bastos de Yo el Supremo, no este de está Santiago Guerra, que es el culpable de que me lo lea. ¿eh? Paraguayo, porque como estamos ahí con, con Paraguay, Carmelo Peralta me ha soltado un libraco ahí de Yo el Supremo, que bueno, estoy haciendo un esfuerzo y tal. Pues bueno, el equivalente yo creo que es pasar por las obras de Slide. Eh, por supuesto, muy famosos con sus cubiertas, con los puentes que él mismo se fue a construir en la India con medios muy precarios y que le hicieron, pues es un auténtico icono para, para muchos de nosotros. Claro, los objetivos de la cátedra, por supuesto, está desarrollar estas conferencias y seminarios, que ya los hicimos, percibir que los ingenieros, eh, pues bueno, son. Eh, muy importante cuál es el panorama actual. ¿no? estamos El primero que dimos aquí fue la conferencia de la cátedra de Stonebridge. Nos trajimos a gente de Dinamarca, de Alemania, de Italia, y yo creo que fue un éxito. Se hizo en inglés, que yo tenía mis miedos de que eso funcionara aquí. Funcionó perfectamente. La gente hizo un montón de preguntas, incómodas casi todas, y estuvo muy bien. Eh, los actos de inauguración, todo, todas estas cosas que hemos ido haciendo, eh, pues presentando la cátedra y tal. Bueno, lo vamos a retomar ahora con las conferencias que empezamos hoy otra vez. intentar ir un poco más más rápidos, pero otros objetivos que no quiero dejar de, de, para, de parar son la, la atracción de talento. Intentemos ¿eh? que este sea un foro donde pone ahí se palpe la ingeniería. Queremos de verdad que a través de la Escuela de Santander la gente venga y vea que ha habido un pasado, por supuesto que ha habido un pasado, aquí ponemos muchos otros puentes que Juanjo maravillosamente proyectó con otra gente, también con toda esa ingeniería estructural que hay alrededor de la Escuela de Santander y que durante 30 años o 40 años la ha habido y no se puede perder, con puentes icónicos como Barqueta, Regenta o las bodegas de Otazu, como otros otros. Pero hay un presente que ya llevamos los últimos 15 o 20 años materializando y haciendo verdad, con puentes como el tercer milenio un montón de premios como las llamas que conocéis o obras eh, emblemáticas como Desert City, las cubiertas de PTT Cano, o, o, o X Madrid, o puentes en Colombia, este es un móvil, o los que estamos haciendo ahora en la Super Sur de la P68 o el propio puente del Almonte que vamos a explicar hoy y que ha sido recogedor de todos esos premios que pone ahí, y alguno más que no nos cabe, que de nos ya de orgullo a toda la gente que hemos participado. Pero hay futuro y ese futuro, sois muchos los que estáis aquí, ese futuro es eh, toda la gente joven que le gusta esto que estamos tratando de traer ahí pongo a la izquierda una foto espectacular Javier conoce muy bien son gente subiendo por el puente de Transgambia no es una montaña de gente es gente sobre un puente inaugurando la importancia que ese puente ha tenido en Gambia en Senegal pues no, no voy a hacer eh, no hace falta explicarlo arriba Carmelo Peralta puente Carlos eh, un montón de puentes que hemos estamos haciendo en otro mundo en eh, otro mundo que es cercano a nosotros ahora ya que es el mundo de Sudamérica con grandes ríos zonas que cruzar o de África o de los puentes que están eh, pendientes de construir, como a Inca, eh, Carrasquillo, eh, Puente Carlos, eh, o el halo que estamos haciendo ahora mismo en la, para acceder a Vialia, que ayer mismo se inauguraba, que es la gran estación intermodal de Vigo, con un concurso que hemos ganado hace poco y que estamos terminando el proyecto y que tenemos que construir muy rápidamente, además, como acceso de la ciudad. Es decir, que hay también un futuro, un futuro para toda la gente que le gusta la ingeniería estructural y que va a ser bienvenida y que vamos a tratar de implicarle en esa pasión que decía nuestro director por supuesto, en la colaboración con otras instituciones y empresas. Creemos esencial seguir haciendo un observatorio de puentes, que está siendo muy interesante, donde en colaboración con empresas tecnológicas, como en este caso FETE Domus, tenemos un acuerdo con la cátedra para, estamos observando efectivamente las estructuras, aquí hay muchas de las que estamos haciendo en Cantabria, con tecnología nueva de termografía y radiografía conjuntas y con un, a los algoritmos y software para tratar y ver las patologías y adelantarnos un poco a un mantenimiento, no solo predictivo, sino un, uno que sea cierto y que vaya a los sitios donde tenemos es, esos daños pero también en la cátedra estamos haciendo dirección de trabajos de grado y máster muchos de algunos de los que estáis aquí habéis estado eh, con nosotros toda esta lista de gente que aparece aquí son gente que ha hecho con nosotros los TFMs los TFGs tesinas fin de máster y grado, maravillosos, gente que está aprendiendo un montón, gente que tratamos de que a la vez que trabaja en la oficina hacerle esta especie de mentoring y que después de dos o tres años trabajando con nosotros nos parecen unos ingenieros estupendos. Y pongo aquí, robándole algunas imágenes, a Alejandro González, que le he pedido permiso de su tesina fin de máster que va a presentar en breves días. Espero que en cuanto le deis permiso para que lo haga ya, porque ya tiene terminada y necesito que acabe. <laughs> Eh, entonces ya mientras le vamos explotando. Alejandro ha, ha hecho todo ese recorrido de trabajar con nosotros a su tesina y es parte del staff ahora de Arenas y Asociados, por supuesto utilizando Reino Grasopès, modelos paramétricos que a la vez escriben de forma interactiva eh, el cálculo. Eh, en programas diferentes, en este caso en el OFEM, y donde además ha, ha sido capaz de hacer comparativas de diferentes rigideces, secciones de arcos, en este caso de sobre el puente de las llamas, con alturas, eh, con rigideces variables entre arco y tablero, ya vemos el, el realmente construido, y de tomar decisiones sobre el, el comportamiento estructural de una manera interactiva. Eh, pero también estamos haciendo investigación y, y, hacemos, y tratamos de hacer producción científica que lo necesita la universidad en forma de publicaciones y, y acción directa te, y tesis doctorales para eso tenemos ahora a nuestro investigador principal que es Javier Sánchezaro que también está por ahí eh, bueno con su perro eh, pero eh, Javier es el que más investiga no digo que no haga nada el, el perro pero yo creo que Javier es el que está escribiendo los artículos por pues eso me ha parecido y en general bueno pues un trabajo que agradezco mucho y que es una otra faceta de la cátedra que es importante y, por supuesto, la formación complementaria, que aprovecho este acto eh, para poneros los cursos de la cátedra que para este año hemos programado. Eh, vamos a seguir formando y vamos a tratar de que todos los cursos, empezando por los arcos, la madera, las estructuras ligeras, el diseño paramétrico, la ingeniería todo aquello que no está, digamos, en el currículo normal, porque se ha ido quedando un poco al margen, pues nosotros queremos aportarlo. La madera está de moda, sabéis que yo hice la tesis doctoral en madera, tenemos muchísimo interés, las estructuras ligeras, que hemos construido cubiertas muy interesantes, todo el diseño paramétrico, que luego lo hemos llevado a la realidad para que lo veamos en obras, y por supuesto la arquitectura, que me alegro que Clemente Lomba está por aquí, ya no sé por dónde está, pero por ahí está aquí. Clemente, Javier Torres no ha podido venir y recuperar todo ese espíritu tan interesante que a, tanto, a todos nos ha formado sobre su forma especial de ver las tipologías y esa fusión entre la arquitectura y la ingeniería, entender el espacio y muchas otras cosas que nos encantan. Los docentes somos muchos de esos conocidos, por ahí conoceréis a casi todos los que sois de esta escuela, a los que no, por pues supongo, y con mucha ilusión nos esperamos en todos estos cursos que lo que esperamos es eh, seguir creciendo y seguir formando, que creo que para eso está la escuela. Tenemos nuestro aula y nuestro espacio para hacer todo eso. Y quiero agradecer, ¿eh? como no puede ser de otra manera, a toda la gente que interviene en la cátedra, a José Luis, aquí el primero, a Nacho Lombillo, por supuesto, a Nico, a José y a todos los que tantas horas están dejando ocultas, pero que sirven para que yo hoy pueda presentar esto, eh, que me lo han preparado, que José Berrazuete está ahí eh, pues siempre barriéndome por detrás. ¿eh? Muchas gracias por, por eso y espero os sirva de introducción un poco y animar a esta fiesta de hoy de la ingeniería estructural, que es lo que debería ser. ¿eh? Como vamos un poco, lo, voy siempre un poco acelerado y tengo mucho que hablar y poco tiempo que hemos perdido por los problemas técnicos. Voy a saltarme y me presento a mí mismo para hacer la introducción ya del viaducto del Almonte, que es a lo que hemos venido hoy a contaros el diseño y todo lo que ha sido. Esto lo hemos contado en infinidad de sitios, la verdad, que lo hemos estado contando en Las Vegas, en, en Nueva York, en Washington, en Estocolmo, en Melbourne, en Irlanda, en cientos de sitios, y nos dijeron, pero no lo habéis contado en Santander nunca. Y es verdad, nunca lo hemos venido aquí, parece que casa de herrero cuchillo de palo. Y hoy vamos a, a contarlo, ¿eh? lo más rápido que podamos. Por supuesto que eso nace de un, un fuerte eh, background que existe en nuestra eh, oficina, en nuestra firma, desde hace muchos años, especialmente en el mundo de los arcos, mucha gente dice, vosotros sois los que hacéis arcos, oye, que hacemos de todo, contratarnos para todo, pero bueno, los arcos que son una seña distintiva, hemos hecho arcos muy emblemáticos y que han recogido muchos premios y eso ya lo heredamos, por supuesto, de Juan Juárez, con sus premios desde el principio de Barqueta o en olatas o en eh, muchos otros puentes como Regenta, Morlans... Puente del tercer milenio, las llamas, todos esos arcos importantes y, sobre todo, también un conocimiento muy importante de la alta velocidad. Nosotros entramos en el mundo de la alta velocidad, llevamos mucha ventaja internacional, estamos haciendo cosas en California, estamos haciendo cosas en Lituania, Letonia, Estonia y en muchos sitios, gracias al expertise que hemos conseguido en saber temas de alta velocidad. ¿A base de qué? De trabajar mucho, en este caso con Adif y en las redes de alta velocidad española, donde ya colaboramos en muchísimos puentes en los tramos de Galicia. Al principio con mucho, nos tocó ser revisores ¿no? de muchos de estos puentes muy conocidos, como el de Saramo, 1500 metros de longitud, o otros viaductos, aquí está bueno, el de Beshow con los famosas As. Eh, para el frenado y para la transmisión de horizontales, o el viaducto DEZA, eh, que está por el no sé si está Oscar Ramón, pero que ellos hicieron este viaducto, nosotros somos supervisores. Otros que hemos proyectado ya directamente nosotros, como en Zadorra, en Álava, o otros muchos que nos ha ido tocando hacer a lo largo. Claro que ese expertise era necesario para llegar a poder proyectar el almonte, con lo cual nos llegó con mucha experiencia sobre eh, tanto la construcción en puentes arco como eh, la alta velocidad. Y todo eso nos permitió llegar al diseño conceptual de un puente que era eh, un verdadero reto. Era un pequeño tour de force porque no se podía poner pilas en el balance. Teníamos que saltar con 384 metros de luz. Eh, veníamos de construir el tercer milenio unos años atrás y sabíamos mucho de, de hormigones de altas prestaciones, que aquí los veíamos necesarios. Y eh, teníamos unas limitaciones también de proceso constructivo y de funcionamiento. Claro que esas luces ya nos eh, ponían retos referentes a las vibraciones, la, el pandeo fuera del, del propio plano y a una serie de, de, de cuestiones incluso, de, vamos a ver, de la ingeniería de viento, que nos superaban incluso y nos tuvimos que apoyar en gente experta, como luego nos va a contar José María Terrés. Este puente está en la línea teórica de Madrid a Lisboa. Eh, por tanto, debe ser una red de interés, pero nos toca saltar una de las colas del embalse de Alcántara, ya en la zona del río Almonte, pero ya muy próximo al embalse, con lo cual, por ello, en esa localización tenemos que saltar eh, luces bastante importantes, eh, tan importantes como alrededor de los 420 metros, que era la, la alternativa inicial. Nosotros, viendo esto, nos fuimos a la alternativa más arriba de la derecha. Yo me empeñé especialmente en que el puente fuera más corto, no queremos hacer récords del mundo, queríamos hacer puentes, ya era bastante récord, pero nos fuimos a 384 metros respecto a la inicial, que era como unos 4. 420 en el cruce. Eh, ¿Todo eso por qué? Porque las cargas ferroviarias son muy importantes, vamos a tener cargas mucho más importantes que los puentes carreteros, tenemos efectos dinámicos muy importantes, las fuerzas horizontales debido al frenado, a la tracción y a la centrífuga son muy... Eso no tiene otro orden de magnitud comparado con lo que estamos habituales en puentes de otro tipo, la fatiga eh, por la repetición de cargas y además tenemos unos requerimientos funcionales como son muy pequeñas deformaciones, muy, las aceleraciones admisibles, la interacción vía estructura u otras limitaciones como las juntas de, de tecnológicas, como es la expansión de juntas, ¿no? en los extremos en este caso. ¿no? Eh, bueno, así que los principales eh, eh, alcances del diseño iban contra cómo íbamos a ser capaces de, de resistir el viento, cómo vamos a tratar el comportamiento no lineal, cómo vamos a conseguir la integración ambiental y además que encima eh, hubiera una eficiencia y una economía estructural. En palabras de lo que hace poquito estaba publicando el sobrino, cómo conseguimos less and better, ¿no? Y entonces eh, tenemos que hacer menos y mejor. Claro, menos es fácil, pero menos y mejor cada vez es más complicado. Partíamos de un concepto muy importante de que habíamos hecho muchos viaductos, sobre todo en la línea gallega, en la cuales había viaductos kilométricos en valles importantes donde las pilas se mantenían con alturas de entre 70 y 100 metros durante mucho recorrido con todos los problemas que eso desarrollaba. Evidentemente, cuando teníamos el embalse por medio, nuestro ADN nos llevaba a lo mismo. Yo, debo, yo quiero hacer un viaducto normal, ¿Por qué? Por el mantenimiento, porque sabemos construirlo, porque es lo que saben construir las constructoras, además españolas, porque estamos muy habituados a las autocimbras y, por tanto, los vanos típicos van a estar entre 45 y 60 metros, con unos cantos determinados, una sección tipo ferroviaria bastante habitual, solo que tengo un embalse por medio. Entonces, como tengo un embalse por medio, yo voy a hacer este tipo de viaducto que ya conocíamos con unos buenos rendimientos, pero eh, tengo que evitar el embalse. ¿Cómo evito el embalse? Pues necesito un arco. Realmente quiero el mismo comportamiento, pero voy a sustituir las pilas que irían a su sitio por un arco que lo haga, esto está mucho en la mentalidad también de, de Javier Manterola, el viaducto cruza y no se tiene por qué enterar, el viaducto es uno fuera y dentro, hacer la distinción de, en el paisaje del viaducto fuera del arco y dentro del arco, es, eh, desde, desde el punto de vista de ritmo de pilas y otras cuestiones yo estoy bastante de acuerdo en que paisajísticamente pues no, no es muy adecuado, sin embargo aquí mantuvimos ese principio de vamos a construir algo sencillo estándar, que ya nos encontramos con bastante dificultad con el arco, y el arco va a suplementar o suplir digamos, el apoyo que reciben esas pilas que no pueden ir dentro del embalse con un concepto tan sencillo, el siguiente paso para nosotros era eh, intentar, o por lo menos es lo que teníamos en la cabeza cuando empezamos a diseñar este cruce, es vamos a hacer los viaductos de acceso con unas luces de aproximadamente, en este caso son 42,5 metros, pero con 45 metros, medio encima del viaducto, eh, y lo que limitábamos era... Cuáles eran las autocimbras y cuáles eran los eh, digamos momentos flectores máximos que era capaz de resistir, digamos con el canto que, que queríamos llevar. Teniendo en cuenta también que el juego me apoyaba encima del arco. El apoyo sobre el arco no es rígido, es flexible. El arco, por muy rígido que sea, tiene una flexibilidad y era un pequeño muelle, con lo cual los esfuerzos eran algo mayor que la luz, digamos, eh, teórica que veíamos entre las pilastras. Con lo cual tuvimos que reducir las luces principales. Podemos haberla llevado a 60 metros, pero se nos hubiera llevado a un ritmo diferente encima del arco con lo cual fue el arco y digamos el apoyo sobre, la, el, sobre las pilastras sobre el arco la que nos limitó un poco el canto y, por tanto, también la luz que íbamos a, a regular en la zona central. Había antecedentes previos, por supuesto. Conocíamos este vía auto de conteras del eh, equipo de Carlos Fernández Casado con 260 metros de luz. Este en el caso era un arco poligonal con menos apoyos, asimétrico y, por tanto, en ciertas medidas no se parecía tanto al nuestro. Eh, sí nos interesó mucho el proceso constructivo, que fuimos a repetir, copiar, pero de forma ampliada, en un vía auto muchísimo más grande porque le superábamos en casi 130 metros de, de luz adicionales, lo cual es una barbaridad. Sin embargo, si nos apoyamos en. Eh, para el diseño claramente el uso de las autocimbras y un esquema, eh, digamos, eh, simétrico, siempre muy preocupados de los efectos dinámicos, ¿no? de nuestra ecuación dinámica. Y Me da un poco de vergüenza sacarla aquí estando José Ramón González de Cangas. He compartido clase de dinámico, y tal, luego me, me reñirás si cuento alguna cosa mal, pero como hemos dado mucho dinámico, ¿ves? siempre lo tenemos en la cabeza, ¿verdad? O sea, todas estas cosas te las tienes que tener todo el rato esa ecuación metida en la cabeza, porque si no, no, no sabes, Yo no sé diseñar, como soy ingeniero, si fuera, eh, tuviera otra formación, pues igual sabría diseñar, pero al ser ingenieros pues, pues estamos pensando todo el rato esto. Digo, yo cómo mejoro. Perdón, me he ido para. Y no sé si sé volver, a ver si sé volver para atrás. Cómo mejoro yo cada uno de los términos de esta ecuación. Cómo mejoro la rigidez, pero no en el plano, la rigidez transversal que tanto nos preocupaba con 400 metros de luz, con tan mal apoyo. Porque claro, al no apoyar al suelo, el arco tenía que llevarse, digamos, esos 400 metros transversales con un tablero muy estrecho y con dificultades eh, de, de, de viento, ¿no? Ahí tenemos viento como una especie de sección octogonal que ya estábamos pensando que la traíamos del tercer milenio para saber que ese, digamos, fdt, no, esa fuerza que nos va por la derecha es la quiero minimizar. No la puedo controlar, pero la quiero minimizar. Para minimizarla necesitaba a José María Terrés... que nos hiciera un buen estudio de viento para que nosotros pusieramos una sección lo más aerodinámica posible y disminuir ese término la rigidez transversal por supuesto pues está todo inventado abrimos las patas no es diseño no es no es un diseño porque me apetece abrir esas patas porque no hay más que recurrir a la historia para entender que, que el concepto de viento y de empuje transversal y de rigidez transversal estaba en puentes pues que todos conocemos que están parte de, de la historia no del Garabit hasta las vías hasta cualquiera de los de los puentes que realmente ya estaba todo inventado entonces mirando como siempre al origen y viendo cómo tenemos que solucionarlo, pues nosotros nos fuimos a mimetizar con un poco con ese tipo de soluciones que nos dejaba muy tranquilos. Por supuesto, por otro lado, elegimos hacer un puente de hormigón, queríamos hacer un puente de hormigón, no queríamos metálico. Es un tema de durabilidad, es un tema de sentimiento, un tema también de vibraciones y desde luego, cuando uno atiende a la parte de la ecuación de la masa y también a la del amortiguamiento, pues rápidamente entiende que queríamos hacer un puente de hormigón, pero necesitamos hormigones de altas prestaciones que nos permitan apurar los cantos, apurar la sección lo más esbelta y lo más aerodinámica y aerolástica posible, tratar de que nos mejore mucho eso y eso nos llevaba a hormigones de altas prestaciones que ya conocíamos, por de hecho las fotos de abajo de rotura son los ensayos previos del tercer milenio, no son de este puente, lo de arriba sí es una dovela que hicimos escala 1-1 para probar en este puente. Bueno, todos esos conceptos y la experiencia previa de, de hacer un, un puente simples, ¿no? como decía muchas veces, sin juntas, como era aquí no había más que juntas constructivas, pues nos, nos llevó a a trabajar claramente en la dirección de, del hormigón. Un hormigón de 80 megapascales, que realmente en obra pusimos prácticamente 100 megapascales, porque 20, claro, 80 era tal, y un hormigón prácticamente estaba dando 93, 95, a veces 100, eh, una maravilla, o sea, un, un hormigón eh, hecho con uno, un cemento especial, que también fue pelea con la constructora, pero que al final todos pusimos de acuerdo. Y luego estaba el problema también el que interviene en el diseño. Todos estos son factores que nos intervienen en la cabeza cuando estamos diseñando. Estaba el problema de la construcción. Sí, sí, es muy bonito, pero a ver quién lo construye. Y no podemos decir, bueno, pues el que venga, que, que arroje. No, copiamos un poco y llevamos ese modelo hacia arriba. Y ese modelo, estos son los modelos de trabajo de, de Santiago Barra en la oficina durante la fase de proyecto para ver cómo íbamos a hacerlo. Con, con los carros que, que ahí estamos con Benjamín y con alguno más trabajando a ver cómo iban a ser y siempre nos ha maravillado ver esto y ver el resultado final que lo construimos exactamente igual. a saco alguna foto en que se ve el paralelismo entre lo que teníamos proyectado y no. Y pensamos para trasladar el hormigón y para trasladar ferralla no podemos tocar el embalse en esas grandes grúas que vemos sobre, sobre el propio arco y aquí esta imagen la pongo mucho porque para mí es, no están igual alineadas en nuestro render que en la realidad las, las grúas ese día. Eh, bueno, pero está bien, eh, o sea, se parecía, ¿no? parece que lo que, que lo proyectas bien luego se puede construir. Y este es el diseño final, con eso conseguimos este diseño, un diseño muy, muy, muy esbelto realmente para, para el arco, sobre todo para los arcos ferroviarios, en un valle que nosotros pensamos que quedaba encajado perfectamente y con, nos llevó a, a, a tomar la decisión de hacer un arco, un arco de hormigón. ...un arco con una relación de flecha luz muy clásica... ...estamos casi en el no sé, uno cinco y pico... ...con lo cual va a funcionar bien... ...teníamos buena roca, o sea, ¿por qué queremos tener un arco?... ...porque teníamos buena roca y creíamos que era una buena solución... ...a partir de ahí, como siempre, pues establecimos el punto fijo... ...en el centro, veníamos de las UVs, de los vais gallegos... ...y todas esas cosas, y es muy importante que en lugar de tener... ...un aparato de dilatación de vía muy grande, de 1.200 milímetros... ...por ejemplo, pues tener el punto fijo en el centro... ...y tener dos mucho más pequeños, más fácil para el mantenimiento... ...mejor para la operación... Y y además eh, conseguíamos una simetría respecto a la retracción, la afluencia del hormigón y que los aparatos de apoyo que vamos a colocar, que necesitan grandes carreras por la longitud del viaducto kilométrico, pues los tenemos en, en zona de tierra, no en la zona del embalse. De tal manera que la, la zona del embalse tiene eh, los 400 metros centrales, muy pocos movimientos y además supone el punto fijo. Bueno, con todos esos en el cerebro, pues cuando uno se decide hacer pues lo que ya viene aquí como resumido, ¿no? Pues es un arco de, una, de un canto de 6,90 en arranque, es un arco variable, nos hace falta hacer un arco variable porque, pese a todo, no conseguimos una antifunicularidad total y entonces tenemos algunas hipótesis con esfuerzos en arranques importantes y sí que es un encanto que pasa de 6,90 a 4,80. El tablero es. Un... Clásico, hacemos esa apertura de las patas en, en, en planta hasta 20 metros más o menos aproximadamente de anchura y una sección bastante aerodinámica octogonal que va cambiando y va girando para subdividirse en esas dos patas inclinadas que se apoyan y empujan contra el terreno. Las columnas son clásicas pero tenemos pilas de hasta 70-80 metros de altura, también variables de una pequeña forma aerodinámica en los biseles de las esquinas ...y una cimentación bastante compleja... ...porque bueno, pese a todo, aunque tenemos buena roca... ...pues apoyar un arco de estas dimensiones... ...pues lleva a, a unas dimensiones de zapata... ...y elementos muy importantes... Eh, ...todo eso se hizo, pues por supuesto, tridimensionalmente... ...y lo tenemos todo muy, muy hecho en fases de hormigonado... ...problemas de trinjita diferida... ...que se hicieron aquí en el propio laboratorio de la DECIN... ...de la escuela, que trajimos a... ...por problemas que estuvimos teniendo con el calor del hormigón... ...en los primeros estadios... Eh, ...todos los temas que hicimos aquí con Rafa Arroyo también... ...de dimensionamiento de... ...o sea, todo Escuela Santander, ya estamos viendo... De, de, del tema de eh, anclajes al terreno que necesitábamos para las retenidas provisionales de las cables de avance durante el proceso constructivo, que luego se hicieron bastante parecidas, eh, que monitorizamos con, con células de carga y que nos, eran muy complejas, pero aquí nos jugábamos el bigote realmente con todos estos anclajes al terreno, porque de ese voladizo, de, de esta retenida, eh, dependía todo el voladizo y el proceso constructivo, por tanto, pues levantar esas pilastras, empezar con las autocimbras por los dos laterales de forma lo más simétricamente posible mientras levantamos el arco, el arco se apoya en cables que van de la columna más alta de todas ellas y cuando ya no podemos poner cables desde esa columna, levantamos unas torres provisionales desde las cuales seguimos atinando hacia atrás retenido y hacia adelante hasta llegar a la clave. Volvemos a desmontar y cuando montamos levantamos las columnas sobre el arco y a partir de ahí sí que metemos las autocimbras a través de los dos lados y avanzamos de forma simétrica para no castigar al arco. Bueno, con eso termino una parte de, del diseño y voy a dar paso a, a Emilio Merino que os va a contar la parte en realidad más interesante que es la, de, la del cálculo porque todo esto es el diseño sencillo calcularlo todo eso es un poco más difícil. Muchas gracias. ¿Cómo cambiamos de presentación aquí? من تي سابين ٿا ۽ اهو نٿو سابين ٿا ۽ نٿو سابين ٿا Eh, bueno, ha dicho antes Guillermo que esta presentación la hemos hecho en muchos sitios, y es verdad, la hemos hecho en infinidad de sitios, pero lo que no es verdad es que hayamos hecho la presentación del cálculo. Esta parte se suele saltar y obviar porque es muy difícil contar cómo se calcula un puente de este tipo y además es un poco aburrido, pero esto es una escuela técnica. Sabemos que hay un público muy diverso en la sala, pero creemos que en este foro sí es importante dar unas pinceladas del cálculo. Vamos a hablar, eh, por tanto, del análisis estructural. El viaducto de Almonte, como ha comentado Guillermo, es un puente arco eh, con una luz principal de 384 metros y una longitud total de 996 metros. El puente, como también ha comentado, se configura con una, un tablero típico de puente ferroviario eh, con luces máximas de 45 metros, eh, un canto de 3,10 eh, metros, lo que da una relación canto-luz de 1 entre 14,5, que es habitual en, en viaductos ferroviarios, y ejecutado también con, un con una metodología bien conocida, que es la autocimbra. Por ello, es en el elemento arco donde se concentra la singularidad de la estructura. La luz del arco de 384 metros eh, supera cualquier experiencia mundial en puentes arco-ferroviario, lo que supone un enorme reto tanto a nivel de cálculo y de concepción como de construcción. Ha pasado antes también Guillermo un poco a enumerar las particularidades de, de la estructura. Eh, en un puente de ferrocarril eh, se dan una serie de particularidades que son unas cargas de de tráfico mucho mayores que en las de puentes de carretera, unos efectos dinámicos importantes por el paso de los convoyes y también unas eh, cargas horizontales que son muy importantes por el posible frenado y arranque del tren cuando cruza el viaducto. Para hacernos una idea de, de esto que mencionamos de las sobrecargas, pues por ejemplo podemos decir que las cargas muertas en el viaducto ferroviario en este caso eran 150 kilonewton metro, cuando en un puente de carretera pueden ser 50 kilonewton o sea, tres veces más. El ferrocarril supone, los dos, los dos ferrocarriles en, en las dos vías son unos 2.500 kilonewton frente a 600 kilonewton de, del puente del carro, del puente de carretera, o sea, cuatro veces más. Y la, y la sobrecarga repartida son 194 kilonewton metro frente a 56 kilonewton metro de un puente de, de carretera, o sea, tres veces más. Ese es el nivel de sobrecargas que tiene que, so, que soportar un puente, un puente de ferrocarril. Todo ello lo debemos conjugar con unas deflexiones y con unas aceleraciones que están muy limitadas por, las, eh, por la normativa, y también un, unos movimientos en las juntas de la dilatación de vía, que también están eh, limitadas por motivos tecnológicos. En el, est el análisis est eh, estructural llevado a cabo durante el proyecto han sido claves las cuestiones que aquí mencionamos. El estudio de la directriz óptima del arco, en base al cálculo del antifunicular de las cargas, el análisis detallado de las fases constructivas, la validación del estado de límite de servicio y último con modelos de cálculo no lineales, el análisis dinámico detallado y la realización de estudios experimentales con ensayos en túnel de viento que confirmen el buen comportamiento de la estructura frente a las cargas de viento tanto en la fase de explotación como de construcción. Pasamos al primero de ellos, que es la influencia del encaje de la directriz del arco en el diseño. En el diseño de puentes arco, eh, se busca una geometría en su directriz que haga eh, al arco trabajar por forma. ¿Qué es esto de trabajar por forma? Es que esté sometido solo a tensiones normales de compresión en todos y cada uno de los puntos y que no, susta, en, en, no existan eh, tracciones, buscando la antifunicular de las cargas. En el caso de los puentes de ferrocarril nos encontramos con una realidad distinta a los puentes de carretera y es que la relación de sobrecarga con respecto a las cargas permanentes es mucho más alta y eh, inevitablemente van a existir flexiones y flexiones que son importantes. Entonces surge una duda, la primera duda que, que nos planteamos como proyectistas es ver el nivel de fisuración que, que admitíamos. Tenemos claro que en un puente de carretera lo normal y lo convencional es no admitir fisuración en los puentes arco, en los puentes ferroviarios teníamos nuestras dudas. Tras un, eh, tras un estudio exhaustivo llegamos a la conclusión de que una fisuración del arco dentro de los límites normativos que podría ser admisible lo que hace es que responda a, eh, ante las cargas con movimientos mayores y haga que es, sea difícil cumplir las deformaciones límites. Además, en estado límite último, la fisuración del arco que degrada la rigidez hace que también los efectos de segundo orden sean mucho mayores. por tanto, eh, creemos como criterio eh, básico que los puentes de arco ferroviarios deben diseñarse con un estado límite de servicio en el cual no se produzca fisuración. la búsqueda de la directriz del arco eh, está ligada también al canto que debe darse al, al mismo. Eh, el diseño va a estar presidido por la selección más adecuada del canto que como ha comentado Guillermo, no es constante, sino que es variable en, desde el arranque hasta la clave, eh, según los resultados obtenidos en el cálculo. Partiendo de una directriz del arco previamente definida, que sería esa, esa directriz verde eh, que, que, que hemos definido de antemano y que después iterativamente tendremos, tendremos que ir ajustando, pero que definimos de antemano, el estudio del canto de la sección se relaciona con las posibles líneas de empuje a las que se ve sometido. Vemos que dependiendo de la posición de, de, de la sobrecarga, las líneas de empuje serán unas o serán otras. Lógicamente, la directriz del arco es única y no se puede variar para cada una de las hipótesis de carga. El procedimiento utilizado ha sido el hallar la línea de empujes, como las que están dibujadas en, la, en el gráfico, para los diferentes estados de carga y ajustar el canto del, ca del arco con el objetivo de que la línea de presiones esté contenida en el núcleo central de las diferentes secciones. ¿Qué es el núcleo central? El núcleo central es la zona de la sección en la cual se tiene que situar la, la resultante de la, del esfuerzo axil para que no se produzcan tensiones en la sección. En la figura de arriba vemos como la carga P está situada en una posición que produce tracciones en, en el arco, porque está situada fuera del núcleo central, y en la figura de abajo vemos cómo está definido ese núcleo central, que sería la figura azul. Si tenemos nuestra carga P eh, con la excentricidad que le toca por la sobrecarga, eh, eh, en, en esa, incluida en esa parte azul, no tendríamos ningún tipo de, de tracción en el hormigón. Además, hay que tener en cuenta que tenemos una sobrecarga que es dinámica. El efecto de una carga dinámica se ve fácilmente en este... En este gráfico, aquí la línea de presiones que la tuvimos la tuvimos estáticamente, o sea, con el tren parado, para la hipótesis de, del tren HSLM2, la misma carga aplicada dinámicamente supone estas excentricidades. Las líneas negras son las líneas que delimitan el núcleo central y las líneas rojas y azules son las excentricidades que se obtienen de la carga. Vemos como ya aquí estamos justo en el límite para que no se produzca fisuración. Esto es un poco el resultado que nosotros obteníamos. Las líneas azules son las líneas que delimitan el núcleo central y las líneas amarillas son las dif diferentes líneas de, de presión eh, que estamos obteniendo del cálculo. El estudio de alternativas, el puente surge eh, no como el resultado de una idea feliz, sino como de un análisis multicriterio realizado en el que se analizaron diferentes tipologías, eh, como las soluciones vigatubo, las soluciones pórtico. Tanto de hormigón como de acero, la solución arco, que sí eh, teníamos previsto desde el principio que fuese de hormigón, y otras eh, soluciones atirantadas. La solución arco demostró eh, ser la solución más ventajosa desde el punto de vista del mantenimiento y de la durabilidad, pero también del comportamiento ante cargas dinámicas y de la funcionalidad por la pequeña deformabilidad que tiene frente a otras soluciones como la atirantada. Una vez eh, seleccionada la alternativa de arco de hormigón, eh, durante la fase de redacción del proyecto se estudiaron cuatro diferentes alternativas, eh, todas ellas con el condicionante básico impuesto de respetar al máximo el, el embalse de Alcántara, que en este punto tiene una profundidad de 60 metros. Así se eh, estudió la construcción del arco de manera exenta con atirantamiento eh, provisional. Se estudió una variante del mismo procedimiento, pero en este caso el tramo central se flotaba e izaba, una, es una celosía metálica que después sirve de cimbra para el hormigonado de ese tramo central, para evitar los voladizos tan, tan grandes. Otra variante que se estudió es la construcción conjunta del arco con las pilas y el tablero, disponiendo de diagonales provisionales de tal manera que se configura durante las fases en voladizo una gran celosía de canto variable, en el que el tablero actúa como cordón superior traccionado que se ancla al, al terreno en la zona de los estribos. Este es un eh, procedimiento que teníamos eh, bien interiorizado en la oficina porque es con el que se construyó el arco de la regenta, una luz de 190 metros y que en su momento también fue un hito porque recuperó un poco los arcos que habían quedado en, en desuso. Eh, y también se estudió una, una alternativa a esta última solución en la que en vez de colocar atracción o poner en tracción el, el tablero se coloca un elemento provisional que recoge esas tracciones y se las lleva al, al terreno. Todo ello porque un tablero de hormigón pretensado no es un elemento eh, ideal para colocar atracción. Una vez analizadas todas las alternativas eh, y debido a los distintos con, eh, condicionantes, se seleccionó el sistema de construcción del arco con avance en voladizo eh, y, y torres metálicas provisionales como el más apropiado para, que, para este caso, ejecutando posteriormente las eh, pilastras y el tablero mediante la ayuda de sendas autocimbras. Aunque esta alternativa necesita además medios auxiliares que otras eh, alternativas, presenta las ventajas de eh, permitir un control geométrico muy preciso durante todas las etapas del proceso constructivo. Además, eh, los tirantes permiten presolicitar al arco y eh, controlar muy bien los flectores que se producen justo antes del cierre en clave. De manera que nos ahorramos una operación siempre delicada, como es el, la apertura en clave justo antes del hormigonado de la dovela de cierre. Estas imágenes del procedimiento constructivo las ha pasado ya Guillermo, entonces eh, no las voy a explicar de nuevo. La vinculación longitudinal, también lo ha comentado Guillermo, la vinculación longitudinal eh, del tablero, de, bueno, la vinculación longitudinal se produce en la clave de, del arco, en la cual se unen eh, arco y tablero, eh, lo que permite utilizar el arco como transmisor de las fuerzas horizontales de frenado y arranque eh, hasta la cimentación. Esta configuración es además eh, muy beneficiosa eh, para la funcionalidad de la estructura porque permite colocar solo dos aparatos de dilatación de vía uno en cada estribo, eh, con una longitud desde el punto fijo de menos de 600 metros, que hace que se puedan utilizar aparatos de vía convencionales. Eh, lo que sí que ocurre es que esta configuración hace que eh, los puntos fijos eh, tengan que ser eh, distintos durante el procedimiento constructivo. Se empieza partiendo de unos puntos fijos que se sitúan en los estribos para posteriormente trasladarlos a las pilas 6 y 15, que son eh, las que, en las que se construyen las torres provisionales y, y que sirven para tirantar el arco. Y finalmente ya se traslada el punto fijo a la clave. Esto tiene una serie de implicaciones en el cálculo de los movimientos de la carrera, de, los, de las bandejas, de los apoyos, que es conveniente no, no fallar en ello porque los movimientos térmicos se van acumulando al cambiar los puntos fijos. Eh, en cuanto al comportamiento de la estructura frente a las cargas de viento, no me voy a extender en ello porque tenemos aquí a José María que nos lo va a explicar mucho, mucho mejor, eh, pero está claro que en estructuras de grandes luces el comportamiento frente a las cargas de viento es un factor clave en el diseño. Por eso en la fase de, de proyecto se consideró como parámetro fundamental eh, reducir el canto en todo lo posible y dotar además a la sección de unos biseles eh, que reduzcan el coeficiente de arrastre de la sección. También se tomó la decisión ya de antemano de abrir el arco en dos patas, eh, como ha comentado Guillermo, para dar mayor rigidez transversal a la estructura, que nos preocupaba mucho. Estas decisiones no son aleatorias, sino que vienen ya sustentadas un poco por la experiencia que teníamos en otros puentes. Eh, ahí está la sección transversal de, del puente del tercer milenio, en el que se ve que también es una sección, en este caso maciza, pero con unos biseles muy importantes. Eh, aquí se pueden ver pues, las secciones desde la clave hasta los arranques, cómo se va abriendo en las patas. Eh, todos estos aspectos se estudiarán durante la fase de proyecto eh, mediante la realización de ensayos seccionales y globales eh, sobre modelo reducido. El cálculo no lineal de la estructura en estado límite de servicio y estado límite último es una parte eh, un poco farragosa de explicar, pero voy a intentar hacerlo, en estructuras cuya respuesta está muy influenciada por los fenómenos de segundo orden. Las condiciones de equilibrio y compatibilidad eh, no pueden ser comprobadas eh, linealmente, o sea, tienen que ser comprobadas con la geometría deformada, no siendo válido el cálculo lineal. El cálculo no lineal que hemos realizado tiene en cuenta esa no linealidad geométrica, que hay que tener en cuenta la deformación de la estructura, pero también hay que tener en cuenta la no linealidad del material, porque el material es no lineable, principalmente por la fisuración del hormigón, pero también porque en compresión el hormigón tiene un comportamiento no lineal y las armaduras eh, tienen su plastificación. Esto obliga eh, a realizar un proceso incremental de carga en el que se asegura el equilibrio y la compatibilidad en todas las fases del procedimiento, del procedimiento de cálculo. Tanto en las fases elásticas, fisuradas y cercanas a la, al agotamiento. La respuesta no lineal de los materiales eh, se considera mediante la, opción, la adopción de leyes de comportamiento elastoplásticas para la obtención de las leyes axiles momento curvatura de las secciones transversales del arco y el tablero. La no linealidad del comportamiento del hormigón eh, obliga a realizar un procedimiento incremental de carga y en cada etapa de carga se van obteniendo. Eh, para cada sección las rigideces tangentes a la gráfica momento curvatura en el punto correspondiente al incremento de carga. se va viendo en las gráficas cómo se van obteniendo esas pendientes, que son las que eh, se, se van introduciendo en todas las secciones en todas las etapas del proceso constructivo Digo, de, de, del, del modelo de cálculo. Eh, a la hora de calcular esto eh, la, la EH no, digamos que se queda un poco corta porque tiene un método simplificado al cual no podemos recurrir en esta estructura y tenemos que ir a los eurocódigos, los eurocódigos establecen que los cálculos en segundo orden hay que hacerlo con rigideces eh, realistas de, la, de los materiales, por lo cual se consideran resistencias medias, y se hace un cálculo eh, evolutivo de la siguiente manera. En primer lugar, se hace un análisis no lineal de todas las fases del procedimiento constructivo. Posteriormente, se hace un análisis eh, no lineal geométrico y de material de la redistribución por fluencia y retracción a continuación se introducen los, las acciones térmicas y después se hace un análisis general eh, paso a paso en el cual se van introduciendo las, eh, las eh, solicitaciones las cargas correspondientes a las cargas permanentes se van pasando de su valor característico hasta, a su valor mayorado y conjuntamente se van metiendo las sobrecargas eh, hasta llegar al, al estado de límite último eh, en el mismo paso. En cada etapa hay que ir eh, actualizando las rigideces de cada una de las secciones según los diagramas de momento curvatura antes explicados. Una vez hecho esto, se comprueban las secciones de la manera clásica o con, con resistencias minoradas de los materiales. Eh, como, eh, como comprobación adicional de la estructura, ya en la fase de construcción se procedió a realizar eh, junto a los servicios técnicos de FCC la comprobación que está recogida en la parte 2 del Eurocódigo 2, en la parte específica de puentes, que te da la posibilidad de hacer un cálculo con un homogenizando hormigón y acero, que tienen diferentes coeficientes de, de seguridad del material distintos, se hace una, una resistencia minorada para hormigón de 0,84 FCK y se homogeniza todo a un mismo material. Y lo que se trata es de llevar la estructura hasta rotura y obtener un coeficiente de seguridad global de la estructura. Entonces, luego te da una serie de. Tienes que cumplir una, una de las tres inecuaciones que, que se dan ahí para, para verificar que, que se cumple la, la, la estructura. Esta sería la aplicación del formato de seguridad de, de la parte 2 del Eurocódigo. En cuanto a las hipótesis de cálculo, pues eh, el hecho de que los efectos de segundo orden sean tan importantes hace que nos tengamos que despedir de la linealidad y de la superposición de. de de, de estados, eh, con lo cual hay que fijar una serie de secciones eh, que resulten críticas y en esas secciones eh, obtener la combinación de, de acciones que, con las cuales se obtienen los reflectores mayores y menores y eh, hacer un cálculo no lineal de cada una de esas combinaciones. En cuanto a la no linealidad geométrica, hay un parámetro que, que resulta fundamental y, y es la imperfección inicial. Eh, los análisis de segundo orden, cuando se hacen en estado límite último, deben tenerse en cuenta eh, considerando los efectos desfavorables de una posible desviación de la geometría de la estructura, de la directriz. Para estructuras de hormigón, esa imperfección viene recogida en el apartado 5.2 de la parte 2 del Eurocódigo 2 y propone, para el caso de puentes arco, la idealización de la imperfección eh, geométrica inicial mediante una función sinusoidal basada en el, la forma del primer modo de pandeo. Con una amplitud equivalente a una excentricidad seccional elástica de valor a su cero. Bueno, pues eso da un valor de 5,5 centímetros. Como el arco es hiperestático, en realidad esa imperfección es la que, o sea, esa excentricidad es la que tiene que tener eh, la línea de presiones, con lo cual hay que convertirla y nos sale una imperfección equivalente de 9,3 centímetros, que es la que daríamos a nuestra directriz. Esa eh, imperfección se introduce en los modelos de cálculo desde el principio, haciendo una directriz ya eh, predeformada, por así decirlo, para no introducir ningún eh, estado ficticio en la estructura de cálculo. Sin embargo, este, esta imperfección eh, es un parámetro de cálculo eh, de una importancia eh, fundamental en el comportamiento de la estructura y por ello fue objeto de un estudio detallado. Los valores de la imperfección recogidos en la normativa dependen de la luz del arco, eh, más concretamente de la lo longitud de pandeo eh, de, del arco. Pero son independientes del proceso constructivo, siendo por tanto iguales para un puente ejecutado sobre cimbra, con pilas provisionales, por avance en voladizo, con torres provisionales, siempre la imperfección es la misma, lo cual choca como proyectistas que sea así. Por tanto, estos valores en obras tan singulares deben ser cogidos con un poco de cautela. La misma formulación que hemos visto antes la, estaba recogida en el Eurocódigo 2, en la parte 1, en la parte general, y es la misma formulación, solo que ese alfa H, eh, que sale 0,183, la parte 1 decía que tenía un valor inferior de dos tercios, no podía ser menor de dos tercios. Eso da un, un valor de la imperfección de 34 centímetros. Es verdad que el designer Guy decía que no, que lo, lo bueno es lo otro, porque esto da lugar a imperfecciones eh, demasiado grandes. Lo que pasa es que cuando uno está construyendo un arco de 384 metros, es verdad que cuando uno habla de una imperfección en, o un error en la construcción del arco de 9 centímetros, pues, pues no le parece mucho. Entonces, eh, se decidió durante la fase de, de proyecto eh, utilizar este, estos 34 centímetros como imperfección de cálculo. Incluso se hizo un estudio de sensibilidad con un 50% más, hasta llegar a 51 centímetros, para ver que el descenso de la seguridad no era brusco, que no estábamos en un límite para el cual un aumento de la imperfección eh, geométrica de construcción supusiese que la estructura dejaba de ser funcional. Vamos a hacer unas consideraciones del proceso constructivo. Eh, resulta necesario hacer un análisis detallado, muy detallado, de todas las fases del proceso constructivo, eh, no solo para la validación de todas las etapas del proceso constructivo y para ver que no se produce fisuración de ese, durante ese proceso constructivo, sino que es eh, un modelo de cálculo que nos ha de servir eh, para posicionar el carro, eh, para corregir los efectos térmicos, porque los efectos térmicos hacen que se, que se mueva arriba o abajo la, la punta del voladizo y hay que corregir esos efectos térmicos, pues se hizo un un modelo de cálculo muy sofisticado junto con los servicios técnicos de FCC en el cual se tenía en cuenta pues, las fases de colocación de la ferraya, cuando se movía la parte inferior del carro, cuando se movía la superior, para tener perfectamente eh, modelizada eh, cuáles eran las, los movimientos en cada una de las fases. El criterio eh, considerado para todas las etapas del proceso constructivo es que no se produzca en ningún momento fisuración. Como hemos eh, explicado antes, la fisuración degrada la rigidez de la estructura y provoca movimientos posteriores mayores que no, que no nos interesaban. El proyecto constructivo planteado en proyecto, que Guillermo antes eh, enseñó en un render, eh, se parece mucho al realmente ejecutado, simplemente. Eh, pues La dovela, que en proyecto yo creo que la teníamos en unos 6,80 aproximadamente, se redujo un poco a 6,40 metros y las familias de cables, en vez de las 23 que teníamos en, en proyecto, pasaron a ser 26. Eh, el, el arco queda dividido en 67 segmentos, 33 desde cada lado y una dovela de cierre. Los cables 1 a 8 se anclan en las eh, pilas que se elevan a los arranques del arco, y las pilas 9 a 26 se fijan ya en las torres provisionales que se prolongan en altura más allá del tablero. Eh... Para conseguir un correcto estado tensional de todas las dovelas durante las distintas fases del proceso constructivo, eh, es necesario proceder al destesado de algunos tirantes. No es solo ir colocando tirantes y e ir eh, tesando tirantes, sino que es necesario ir destesando algunos tirantes y retesar algunos de, de los que ya están eh, colocados. La optimización de estos procedimientos pasa por evitar el número de operaciones de tesado o destesado que hay que hacer porque son operaciones complejas. Eh, en concreto, pues estas son las imágenes que vamos viendo del procedimiento constructivo. Sí, vamos para adelante, sí. eh, en la parte inferior vemos que hay una serie de tirantes, los que van a, a, a la pila, esos tirantes van desapareciendo y cuando cerramos en clave están activos 17 de las 26 familias. 9 de ellos ya han sido retirados durante distintas etapas del procedimiento constructivo. Para la. Eh, ejecución del tablero se dejan dos familias de tirantes que ayudan a reducir los momentos reflectores que se producen en el arco durante el hormigonado del tablero. Otros aspectos relevantes del proceso constructivo eh, son los, los anclajes de retenida. El equilibrio global de un voladizo como este de 192 eh, metros eh, se, eh, se logra eh, anclando a las cimentaciones de las pilas adyacentes. Esas cimentaciones se anclan a su suelo con unidades con 60 unidades de 22 a 26 metros de longitud, eh, pretensadas a 2.000 kN. Eh, en cuanto al hormigonado del arco, se hace por medio de dovelas, segmento a segmento, eh, por medio de un encofrado envoladizo eh, que se ajusta a todos los eh, cambios geométricos que se produce en el arco. Lo fundamental es que la, de, la, la dovela, de la dovela 1 a la dovela 5 son dos... Eh, arcos separados, dos carros eh, separados, y dos carros se unen en un solo carro para hormigonar las dovelas 16 a 33 que ya son una sección eh, conjunta. Las torres de acero eh, que conforman los pilonos eh, se colocan en, o se montan en posición horizontal sobre el tablero y después, por medio de una articulación, eh, se izan en una operación pues, muy novedosa. Los tirantes provisionales, por ser provisionales, se decidió diseñarlos sin vaina común exterior para reducir el coste y facilitar las operaciones de montaje y desmontaje. Son cordones de 150 milímetros de sección y resistencia de 1860 megapascales. Y el dimensionamiento se hizo para que la tensión máxima de cada uno de los tirantes fuese inferior al 55% de la tensión de rotura garantizada, un poquito más de, de donde se suelen llevar los tirantes ya que son provisionales. El número varía de 15 a 53 eh, tendones, dependiendo de cada, de cada uno de ellos. La deformabilidad vertical del, del tablero. La deformabilidad vertical del tablero es un punto determinante en la funcionalidad de la estructura. Eh, para verificar la funcionalidad eh, y, y la deformabilidad, eh, pues la, la norma, el Eurocódigo y las IGP establecen una deformabilidad límite, pero no es eh, fácilmente estra, extrapolable esta estructura, pues están pensados para dinteles rectos. Eh, por ello, consideramos nosotros eh, hacer unas eh, comprobaciones adicionales a las recogidas en la normativa que nos eh, diesen eh, el kv que se obtiene cuando la la vía se encuentra deformada. Eh, hay que pensar que los movimientos térmicos elevan la clave del arco pues, en el entorno de 35 centímetros. Entonces lo que eh, hicimos fue hacer pasar a distintos trenes. Aquí son dos trenes en paralelo circulando por el tablero y vamos viendo cuál es la deformada que se produce en la vía, tanto por el paso del tren como por los efectos térmicos. Comprobamos el KV. El KV es función de, también de la velocidad. Eh, eh, entonces, pues, eh, compaginemos las, las dos cosas y vemos que, que se garantiza la funcionalidad de la, de la vía. En cuanto al cálculo dinámico, los, los fenómenos dinámicos originados por el tráfico ferroviario se deben a que la variación del punto de aplicación de estas cargas origina una excitación dinámica de la estructura. La equidistancia en la aplicación de cargas de los vagones puede dar lugar a excitaciones per, eh, periódicas que produzcan resonancia en la estructura y que generen desplazamientos o aceleraciones inadmisibles. No hemos encontrado ningún eh, fenómeno resonante en la estructura, no lo hay, lo que sí que hemos encontrado es que... Eh, los trenes reales, eh, calculados dinámicamente, producen solicitaciones muy similares a los que provoca el tren LM71 estático, que es con el que se calculan las estructuras. Eh, esto en estructuras convencionales no es así, se queda bastante por debajo, pero aquí hemos eh, comprobado que sí llegamos casi a, al valor de 1 Eso quiere decir que, que realmente las secciones, en, en algunas secciones se van a dar esos esfuerzos eh, máximos para los que son calculadas. Estos son gráficas de comparación del UIC con respecto a los trenes pasados tanto dinámicamente como estáticamente. En cuanto a flechas y aceleraciones. Los resultados eh, demuestran el buen comportamiento dinámico del viaducto debido fundamentalmente al empleo de, del hormigón en toda la estructura, que conlleva una mejor respuesta eh, ante fenómenos vibratorios respecto a otras soluciones debido a la masa y al amortiguamiento de la estructura. Las aceleraciones obtenidas están por debajo de 0,8 metros segundo cuadrado, que dan un nivel de confort muy bueno. Para acabar, eh, resulta adecuado señal, eh, señalar que la construcción del viaducto de Almonte eh, ha sido posible únicamente gracias a la utilización de los avances logrados en los últimos años en cuanto a materiales. Eh, aquí se ha empleado en el arco un hormigón auto autocompactable de 80 megapascales, eh, las modernas herramientas de cálculo y los tratamientos semiprobabilísticos normativos de los formatos de seguridad, y también la modelización aeroelástica que permite garantizar eh, de manera anticipada la respuesta de la estructura frente a las cargas de viento. Se puede concluir que los exhaustivos análisis no lineales desarrollados eh, nos han permitido valorar con precisión los coeficientes de seguridad con los que cuenta la estructura. Y con esto yo creo que le hemos dado una buena pincelada a lo que es el cálculo. Espero que no haya sido muy, muy aburrido. Muchas gracias a todos. José María nos va a dar. Eh, un, una charla en profundidad sobre, sobre la parte aerolástica. Bueno, eh, buenas tardes ya tengo un poco de miedo ¿eh? <risa> <risa> eh, Bueno, pues es para mí un, un placer y un honor estar en esta cuna de la ingeniería estructural en España y en, y en el mundo y y más aún para hablar de, del estudio, una estructura a, a la que le tenemos mucho cariño, y creo que es justo decir que, que cada vez que nos llama Guillermo o alguien de su estudio, tiene un poco de miedo porque sabes que va a tener que esforzarte y poner toda la carne en el asador, porque viene con una estructura seguro que innovadora pero a la vez tienen mucha ilusión porque son estructuras como, como habéis visto y como aquí conoceréis muy bien en, en esta escuela, espectaculares desde todo punto de vista, el cuidado de, del desarrollo de esfuerzo, el uso del material, el uso de la forma, la conciencia aerodinámica que lo hemos comentado alguna vez pues, y como vamos a ver en esta estructura en concreto, pues ayuda mucho en, en algunos diseños, ¿no? Entonces, por eso, pues la verdad que es un, un gusto eh, y creo que es justo decirlo porque estamos más acostumbrados a decir lo que, lo que no nos gusta. ¿no? Pues en este caso es verdad que coincidió con el director de, de la escuela en que es un día feliz ¿no? y además que, que podemos estar otra vez eh, reuniéndonos. ¿no? Y, y, bueno. y por otro lado, a nivel personal, y ya dejo mi, mi introducción, eh, porque el, el puente del tercer milenio fue el que hace ya casi 15 años, estábamos recordando. Fue el primer estudio que hice en España, que yo aquí no había trabajado nada y, y claro, yo me quise volver aquí y bueno, pues le tengo muchísimo cariño también por la estructura, que es otra estructura espectacular, pero porque fue mi primer trabajo aquí en, en España. ¿no? Eh, bueno, pues voy a hablar del... Del puente, del puente del viaducto sobre, sobre el río Almonte, del trabajo que hicimos para estudiar el, el viento. Nosotros brevemente pues, llevamos 22-23 años estudiando los efectos del viento en, en estructuras. Somos una espino de, de la Universidad de Granada y socio oficial de, de Western University en, en Canadá, que es de donde provenimos los, los socios, y seguimos trabajando conjuntamente. Eh, en diversos proyectos. Nos dedicamos al estudio del efecto del viento en, en edificación, bueno, en general en estructuras en las que el viento tenga algo que, que decir ¿no? para garantizar su fiabilidad o para optimizar su, su diseño. Por supuesto, en, en puentes, estos son algunos de los que hemos hecho en, en España. En solar, también eh, cada vez más, ¿no? por la, la necesidad de asegurar la fiabilidad. Es un sector de, de estructura totalmente distinto, lamentablemente, a, al que estamos aquí hablando. Y bueno, la, 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 la presentación que iba a hacer la, la, la había pensado estructurar con una introducción, eh, aparte de la presentación, de, de la ingeniería del viento, aprovechando que. Que, hay, que estamos en una escuela y de ingenieros de camino y que, que hay muchos alumnos que, y supongo que, que más siguiéndonos por, por las redes pues primero voy a, si me permite introducir un poco esta disciplina no tan habitual de, de la ingeniería estructural dentro de la ingeniería estructural describir un poco el viento cómo desarrolla su efectos y carga en la estructura y luego ya iré directo al, al puente estrella estrella de hoy ¿no? al viaducto, me insisto en llamarle Puente, pero, pero bueno. Eh, bueno, lo, lo importante que de, de a la hora de estudiar el efecto del viento sobre una estructura, lo primero es analizar la naturaleza del viento con el enfoque de analizar su efecto en la estructura. Y ahí hay que destacar básicamente dos ideas fundamentales, que son relacionadas ambas con la variabilidad. La variabilidad espacial es un, un fenómeno que varía mucho espacialmente en la escala en la que diseñamos la estructura y segundo la variabilidad temporal y ambas están también relacionadas entonces estas dos cosas es crucial tenerlas en cuenta a la hora de estudiar los efectos o de determinar cargas en una estructura respecto a la variabilidad espacial por ejemplo pues bueno todos sabemos que alejándonos de la superficie la velocidad aumenta eh, la velocidad media aumenta conforme nos alejamos de forma distinta según sea la rugosidad o la topografía, la densidad de la, de la urbanización, la altura media de la edificación, y de forma distinta lo hace la turbulencia. Disminuye con la altura, disminuye en la escala de la turbulencia, y la turbulencia está asociada, como comentaré brevemente, a la variabilidad eh, espacial también. Entonces es fundamental tener en cuenta en estructuras que tengan envergadura eh, vertical, y en envergadura horizontal, pues localizarnos en la estructura de turbulencia que tengamos a esa altura, el desarrollo de este perfil que, es, que sabemos que es la capa límite atmosférica. Es crítico no solo modelizar la estructura, sino modelizar bien el viento, modelizar bien la capa límite atmosférica. A mí me gusta poner siempre este ejemplo que utilizaba Daven por el fundador de, de nuestro centro. Muy sencillo, son tres series temporales a distintas alturas. Y podemos ver que la variabilidad más o menos se, se mantiene, que la media en este que no alcanzo a ver, pero se dan varias decenas de metros, eh, bueno, no, 100, 100 metros me parece que pone 300 pies, la variabilidad disminuye algo la, de la pequeña eh, escala o mayor frecuencia con respecto a, a esa otra serie temporal más baja, la media es claramente más alta, en la serie intermedia igual, a una altura intermedia, por pues una media intermedia. Y bueno, aquí se muestran un montón de cosas. También eh, podemos ver en qué periodo. Estos son minutos. Esta es la, la velocidad de viento. En qué periodos podemos hablar de que no hay variación. Si escogemos segundos o pocos minutos, vemos que hay mucha variación en esta serie temporal. Si cogiese este este minuto tendría una media por aquí, y si cogiese el siguiente minuto, pues tendría una velocidad de viento un 30% superior. Con lo cual, pues, pues bueno, esto demuestra en una, en una única gráfica la variabilidad espaciotemporal de la, de la que vengo hablando. Por eso, porque esto es finito, ¿no? un, como tantos fenómenos dinámicos ¿no? en la naturaleza, necesitamos ver en una escala muchísimo mayor o, o digamos eterna los efectos que nos interesan en el diseño de una estructura que tiene un posicionamiento frecuencial muy marcado como sistema mecánico que es, ¿no? Entonces nos interesa ver el fenómeno, lógicamente, en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia, pues vemos las mismas series temporales, pero como si hubiésemos medido durante años, ¿no? porque vemos aquí hasta periodos de, del año. Pues vemos que hay picos de, de frecuencia, es decir, de energía, de variabilidad eh, en el fenómeno viento pues, al año, en las estaciones, ¿no? sabemos que en invierno, pues, en nuestras latitudes hay más viento que en verano. Picos de cuatro días, periodo medio de vida de una tormenta, que son los vientos que, que luego, a través de las normativas técnicas, aparecen en esas curvas de isotacas. Pues en el planeta Tierra, es el orden que dura una, una tormenta. El periodo de día, ciclo día-noche, dan lugar a brisas que intensifican o minimizan vientos. También tenemos en el geólogo, viene lo que llamamos un vacío espectral. Voy a hablar sobre este vacío espectral, sobre este gráfico entre esos picos de, de días y entre este otro pico que es del orden del minuto. Las estructuras que diseñamos están hacia mí. La mayoría de las estructuras están por aquí, con lo cual si pensamos de una forma simplificada en excitación resonante, en la resonancia clásica, que, que el viento difiere de esto, pero nos sirve para, para entender el fenómeno, en esas estructuras por aquí... No voy a tener problemas con el viento en este edificio. A lo mejor puedo tener con un componente de la fachada, pero no la estructura, porque tiene un posicionamiento espectral muy alejado donde el viento tiene energía. Aquí empiezan las estructuras flexibles, cerca de, del hercio, pero tampoco hacemos todavía. ¿no? A Leslie Robertson le oí una vez decir que, que sí que íbamos a pasar el espectro cuando se diseñen estructuras en otros planetas o de varios kilómetros de altura, por no sé. No sé si eso lo llegaremos a ver, pero el caso es que estamos muy lejos de pasar el pico espectral y nos acercamos a él desde, desde, desde mi lado de alta frecuencia. ¿no? Perdón, de alto periodo de, de, de baja frecuencia. En ese objetivo espectral nos, nosotros no trabajamos en ingeniería estructural, pero por eso es un buen referente esta, estos dos periodos, 10 minutos y una hora, como definitorio del estado de viento de cuánto viento hay de referencia, por lo que decía antes con la serie temporal, porque si cogiese un minuto o unos segundos, pues va a depender de qué minuto coja. ¿no? Con lo cual, para definir el, el estado de viento, son buenas referencias, según la, la norma o según el laboratorio, utilizamos 10 minutales horarias, no son la misma media y no tiene nada que ver con una media que fuese pues de minutos o una ráfaga de tres segundos por eso el estadístico que utilizamos para describir el, el estado de viento el viento que va reinante que va a cargar sobre esa estructura es muy importante y luego pues, el desarrollo de la energía en esa zona del espectro que sí afecta a la estructura en las que nos acercamos a este posicionamiento difiere mucho de un régimen de tormenta que son los que nos dimensionan a un régimen de brisa que a lo mejor nos condiciona en estado de límite de servicio, pero normalmente no estado límite último. Va a ser viento más frecuente, de menor intensidad y con un posicionamiento espectral distinto. Bueno, pues a ese fenómeno, esto, esta parte del espectro, como sabréis, es lo que conocemos como la turbulencia atmosférica. Si quiero estudiar el efecto de este sistema sobre un sistema mecánico como una estructura, es clave modelizar correctamente la turbulencia atmosférica, no solo la estructura, sino también la turbulencia atmosférica. Si en mi laboratorio no consigo para ese proyecto en concreto modelizar la turbulencia atmosférica, todo lo que mida no va a ser representativo, no va a ser una modelización correcta de la interacción. Con respecto al sismo, pues bueno, eh, opera normalmente con menos intensidad, con lo cual moviliza amortiguadores, amortiguamientos modales normalmente menores. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y aparte opera a menor frecuencia. Bueno, el objetivo, de, descrito un poco el, el viento, el objetivo de un, de un estudio de los efectos del viento es doble. Por un lado, determinar cargas de diseño para que los especialistas estructuristas imputen esas cargas, normalmente en forma de carga estática equivalente distribuida. Es decir, que tenemos todo. Toda esa interacción dinámica fluido-estructura en cuenta en una estructura como la que vamos a hablar, del tan tridimensional, pero luego lo desarrollamos de forma que se pueda gestionar en el proceso de cálculo tan complejo como han, han comentado hace un momento de forma adecuada. Es el primer objetivo y el segundo, asegurar la estabilidad. Eh, la estabilidad aerodinámica, igual que conocemos otros fenómenos de inestabilidad estructurales, la estabilidad aerodinámica... Puede, puede ser importante en alguna estructura. Determinar carga es determinar cuánta carga tengo que aplicar. Eh, si, si pensamos en términos eh, de empuje como fluido, en, en la escuela de ingeniería de caminos, eh, estudiamos muchísima hidráulica. ¿no? En la hidráulica eh, manejamos un fluido que pesa mil veces más que, que el aire. Es por esto que... Si hacemos una cuenta rápida, el empuje, la, la presión dinámica derivada de, de un viento de 100 km/h, que serán aproximadamente algo menos de 30 metros por segundo, que es un valor típico de, de norma ¿no? en, en nuestra zona, unos 27-28 metros por segundo, ese empuje de presión dinámica son unos 50 kg. 50 kg es una carga... Que no, no, no suele ser dimensionante en ningún tipo estructural, ¿no? comparado con las otras cargas que manejamos. Por eso, cuando hablamos de efectos del viento, no hablamos de huracanes, ¿no? que son velocidades mucho mayores, sino que lo que hablamos normalmente va a ser de la dinámica. Si no tengo una estructura con especial eh, vulnerabilidad dinámica, el viento normalmente no me va a dimensionar nada. ¿no? por esto que decimos porque lo que es la carga estática en sí pues normalmente va a ser muy reducida frente al resto salvo tipologías particulares ¿no? bueno entonces el objetivo de carga es, es obtener el, sobre la base que hay una cuestión dinámica a resolver carga estática equivalente distribuida en la estructura para el diseño y lo segundo asegurar la estabilidad aerodinámica que esa estructura en todo el régimen de vientos de diseño va a ser estable no solo a la velocidad última de 100 o 50 años de periodo de retorno. sino a velocidades menores que no va a tener problemas de vibración que a lo mejor no te comprometen la integridad. Pero si sí el servicio o problemas de fatiga, etcétera. La, Las la inestabilidades, ¿eh? los fenómenos aerolásticos más habituales. Hay, hay una variedad importante, pero son casi todos. Eh, Patas de, de esto, ¿no? de la vibración inducida por vórtices, del el galloping, la divergencia torsional, el flutter son fenómenos de naturaleza distinta. Por ejemplo, esta en azul es autolimitante, su, su amplitud está limitada, suele producirse a baja velocidad de viento. Estas tres son autoexcitantes, normalmente, si se te produce un tipo de inestabilidad, va a llevar al colapso la, la estructura. Y, y bueno, ¿Cómo estudiamos la, estos efectos? ¿Cómo obtenemos las cargas? ¿Cómo determinamos si la estructura es estable? Lo primero, eh, modelizar bien el viento. Ahora hablaré brevemente otra vez de este tema. Y lo segundo, eh, pues modelizar su efecto en la estructura. Entonces, normalmente vamos a partir siempre de un estudio del clima de viento, de la, la casuística local en direccionalidad, e intensidad en, en el enclave de la estructura y luego pues, haremos un ensayo. Hay distintas tipologías de presiones seccionales, de balanza, aerolástico, aerolástico híbrido. bueno Hay que cuidar el detalle, ahora hablaremos del caso de, de Almonte y simulaciones eh, numéricas de, de forma complementaria. Ahora voy a, voy a comentar este tema porque últimamente estamos viendo eh, bastante interés en, en la simulación numérica. De, de forma completa, lo que hacemos al estudiar el efecto del viento en una estructura es seguir lo que Davenport, bueno, y oficialmente nuestra asociación ya denominó la cadena de carga de viento de, de Davenport, ¿no? que al final es concatenar el clima, con, es decir, el, el estado de, de viento alejado de la superficie, es afectado de cualquier efecto local, con el terreno, cómo le afecta y condiciona la turbulencia y la capa límite, o, o la edificación, eh, topografía. Cómo se desarrolla ese viento en, en el espacio, eso cuadrarlo con la respuesta aerodinámica que le causa ese viento ya concreto a una estructura y concatenarlo para obtener un criterio de diseño. Como aquí partiré de un viento de diseño, pues aquí obtendré una respuesta o el criterio de estabilidad para ese viento de diseño. Bueno, hay una serie de normas, es verdad, que varían mucho y creo que esto es interesante comentarlo porque hay distintos grados de avance en el desarrollo de estas normas según el, el país. Hay países en los que, España es uno de ellos, apenas hemos tenido que lidiar con viento en estructura hasta que hemos empezado a hacer estructuras más beltas y más flexibles. En otros países, en edificación, por ejemplo, hay más tradición de construir en, en altura. En ese sentido, pues eh, lógicamente, la, el, nuestro Eurocódigo, que va a dar un cambio bastante importante en viento en, la, en el que viene... Eh, el código mexicano, para los que busquen alguno en, en español, el código mexicano, el CFE, un, es una norma en viento muy avanzada. Eh, el canadiense, la NBC 2015, que es la última versión, o la americana, lógicamente la 716, específico de, de viento y de estudio de viento. La 4912, que era un antiguo manual que dice cómo se tienen que estudiar la estructura a viento, ¿no? que ya se ha convertido en normativa a través de la 4912 y está resumida e integrada en, en extracto en la propia AC716, o sea que ya de carácter normativo hace unos años. Era simplemente unas recomendaciones de, de la ACE a través de ese manual 67. Bueno, y aquí se regula qué tipo de túnel de viento puedo utilizar, cómo debo modelizar el flujo, cuándo debo buscar asesoramiento experto según qué tipología de interacción pueda tener. Se establecen unos criterios y, y, bueno, y nos da una serie de, lógicamente de coeficientes para los casos en los que no es necesario hacer ningún, ningún estudio. Yo como veis en toda la... La charla me estoy centrando en el caso en el que hay que hacer un estudio específico. Para el resto, creo que, que todos los que estamos en esta sala tenemos claro la aplicación, como con cualquier otra carga, eh, eh, de los coeficientes normativos y su comprobación. Eh, bueno, pues la perspectiva, cómo se desarrollan las metodologías que utilizamos hoy en... Hoy día en, en ingeniería del viento parten, como, como sabréis, de la, de la, del colapso del puente de Tacoma, un puente que se calculó para unos 140 km/h aproximadamente, un, un despacho bastante reputado y se había estudiado, y sin embargo colapsó alrededor de 40 km/h en el 1940. Bueno, pues esto lo que puso de manifiesto es que a nivel dinámico no se estaban estudiando bien los efectos, concretamente el fenómeno derivados derivado de la acción del viento. El tratamiento estático de la acción del viento en el puente de Tacoma estaba bien hecho. Y, y el choque es que colapsó a menos de un tercio, de la, a casi un cuarto de la velocidad de diseño. Eh, bueno, pues a raíz de, de este y otros colapsos, como el de la central de Ferry Bridge, que puso de manifiesto la la necesidad de considerar la capa límite atmosférica que hemos comentado, la, la estructura espacial de, del viento y otro. Tacoma es el más famoso, pero hay una saga de puentes que colapsaron en esa época por lo mismo. De hecho, hay un libro que se llama In the wake of Tacoma, de Scott. Me parece que, es que habla de, de, esa, de esos puentes. ¿no? Bueno, el caso es que a raíz de, de esa son, sonado catástrofe, no voy a entretener con el vídeo, que seguro que habéis visto todo, bueno, pues se desarrollaron unas metodologías que básicamente consisten en hacer bien esto que estamos diciendo, modelizar bien esa variabilidad espaciotemporal y modelizar bien la dinámica de la estructura. Y de esa forma, pues se puso, se estandarizó una metodología alrededor del ensayo en un túnel de viento muy particular, un túnel de viento de capa límite que difiere mucho de los túneles aeronáuticos o de otros túneles de otras tipologías que se diseñan para otro uso. En este sentido nos llegan cada vez más consultas y tristemente no en estos sectores, eh, más en sectores como por ejemplo la solar, de la obligatoriedad de hacer esto así. Y me gustaría recalcar que las la normas, como digo, las normas actuales avanzadas en viento, regulan cómo tiene que ser el túnel de viento, pues 3 o 4 metros de ancho de sección, sección de ensayo, 15 a 30 metros de largo, que se tiene que comprobar que funciona y no podemos eh, no reconocer que esto es así o, como también pasa a veces con el desarrollo de los modelos numéricos, pensar que a día de hoy lo puedo resolver de forma numérica. Nosotros ciertamente la mitad del trabajo que hacemos es numérico, pero no para dar cargas de diseño. O lo hacemos en otros sectores como campo de viento o para, validado un modelo numérico de turbulencia, hacer trabajos adicionales, como hicimos por ejemplo en el tercer milenio, para una vez validado con un modelo de sección, optimizar el, las galerías peatonales que había. ¿no? Es muy importante que esté validado y esto ha dado tanto que hablar y creo que es interesante comentarlo por, por consultas que vemos, que la, la hace, por ejemplo, el criterio que tiene es que las metodologías que son utilizables son las que vienen es, específicamente la norma. Es decir, no es aceptable que use usted una metodología que yo no recojo y regulo, como digo aquí, cuando tiene usted que hacer un ensayo en túnel de viento. Le digo cómo tiene que ser ese ensayo y si está haciendo otra metodología es que no es aceptable. Pero ha dado tanto que hablar que la última norma canadiense, muy avanzada en viento, posiblemente la más avanzada ahora mismo, recoge la existencia de la que no es que tenga que decir lo que no vale, ¿no? Pero dice, bueno, pues vamos a reconocer la existencia, pero vamos a limitar su aplicabilidad, y dice específicamente esta norma, que la norma no permite el uso de la modelización numérica, salvo que esté validada con un procedimiento que recoge de túnel de viento. Vale. Esto, hoy en día hay bastante debate con eso y que era interesante comentar. Bueno, pues en, enfocándonos ya con esas metodologías, en el caso de los puentes, bueno, son, son tipologías las actuales que, que cada vez más en distintos puntos del, 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 del planeta pues están llevando a cada vez más luces eh, de gran envergadura ¿no? en sus distintas tipologías aplicable, no voy a ser yo el que hable en esta casa de, de eso, pero bueno, según la luz, además esto evoluciona, ¿no? pero bueno, se, se mueven en, en, en ese orden, ¿no? eh, además de la Kashi Kaikyo, que creo que son 1.991 metros, pues ya no es el puente más, más largo del mundo, pero bueno, según la, la luz principal, pues eh, la tipología... Eh, Óptima, es una u otra, y por tanto, esta es la, la luz principal, y por tanto, la frecuencia del modo principal pues será uh, mayor conforme menor sea la luz principal, en este orden de magnitud. Yo he intentado que algún alumno me haga un, un gráfico actualizado de esto, pero no, no lo conseguí. <laughs> es verdad que no es fácil obtener la, la información de, forma, de frecuencias modales de cada tipología, y que pero no, no lo consigo, espero que algún día lo consiga eh, bien cómo se están cubriendo esa forma esa esas luces y yo voy ya con el foco aerodinámico ¿vale? bueno pues están eh, lógicamente tiene que tener una justificación estructural se están cubriendo con formas que en, en, en esa conciencia aerodinámica de la que hablaba pues mejoran su comportamiento aerodinámico y como veis pues bueno de vijácenos de Tipo Tacoma, estamos pasando a formas cada vez eh, más hexagonal, octogonal, cajones ya en grandes luces, por aquí, pues ya veis, del orden de los 2000, 2000 metros de luz, tipo el tablero de, de Storbel, de varios vanos, ya no solo con una forma eh, nada roma, ¿no? ya no se puede decir que esto sea eh, romo. Porque ya tiene unos bordes de ataque claros y ya estas formas curvas, ¿no? el propio tercer milenio tiene una parte curva en el flanco inferior, incluso tableros separados, no, lo cual es pues aquí lo tenéis, no, esa magnífica forma o aquí arriba el puente de Qinglun en Hong Kong que hacen pues bueno que la aerodinámica eh, no sea fácilmente eh, predecible, ¿no? Y desde el punto de vista aerodinámico, pues estamos pasando de a formas, como digo, que cada vez más buscan las cualidades que en, en, en desarrollo de, de, de drag y en, y en rigidez a torsión que estamos perdiendo, eh, se parecen a veces a, a, a una forma aerodinámica fuselada, ¿no? que, que tiene otro objetivo. Esto hace que algunas de las metodologías que se venían usando, que son específicamente para cuerpos romos, es decir, con, con aristas eh, bien vivas, pues se estén revisando actualmente. ¿no? Bueno, y poner de, de manifiesto, pues bueno, algunos, no por ser dra dramatista, pero pienso que es siempre bueno tener presente, pues, sobre todo antiguamente, eh, fallos que ha habido eh, fundamentalmente. Eh, por fenómeno aerolástico de estado límite último. Veis que las luces no son, no son significativas necesariamente. Eh, no me voy a extender en el caso del Tacoma. Distintos tipos de, de, de fenómenos que lo pueden causar. Y otros ejemplo son estos puentes que han tenido fallos. Este de, en, en, en Tokio, con 240 metros de luz, problema de vibración inducida por vórtices. El puente de Queso, que en el Reino Unido a torsión, bastante raro. Y el puente de Storvel, que voy a comentar muy brevemente, eh, que tuvo un problema. Este fue el puente más largo del mundo en su momento, mil, 1.624 metros de luz principal y con unos tal, unas luces laterales que, que no apoyan. Con lo cual, todavía puede ser que sea el tablero continuo más largo del mundo porque estará en 2500 metros. De, al, al poco de, de, de inaugurarse, poco antes de ser inaugurado, exhibió una, un problema de vibración. Ahí veis, esta cámara está estacionaria y esa furgoneta también desaparece en un modo de vibración vertical, frecuencia de, de 0,2 Hz, en ese modo 5. Eh, alrededor de medio metro de amplitud que comprometía hasta el límites de servicio. Esto se había detectado en estudio, pero se, se concluyó, no me voy a extender, que no podía eh, ocurrir. ¿no? Bueno, se había previsto la solución. Creo que es imp importante decirlo porque muchas veces se pensó que esto fue un fallo no... Sí se había previsto que el fenómeno podía ocurrir, pero las condiciones de viento que se habían medido durante años no eran las adecuadas y se descartó, pero sí se diseñó incluso en plano de taller, la solución que fueron estos álabes eh, en los vértices inferiores de, del tablero, con lo cual se solucionó. Entonces, como veis, pequeños detalles como estos solucionan problemas como un, un, una vibración inducida por vórtices. Y los problemas los podemos tener no necesariamente con una estructura completa, sino como aquí en, veis en un viaducto. Eh, pues un problema en construcción, unas vigas que están diseñadas, prefabricadas, típicas ¿no? de 50 metros de luz, ese orden, para una rigidez vertical, pero no para una rigidez horizontal, pues luego quedan unidas con, un, con una losa. Bueno, pues en construcción esa, esa flexibilidad lateral pues en ocasiones lleva al colapso por, en este caso vibración inducida por vórtices también. O sea que en fases de construcción y elementos, componentes... Son importantes en ocasiones estudiarlo no me voy a, a extender sobre esto. Bueno, la respuesta atípica, ya voy a entrar en el caso de Almonte, la respuesta atípica de un, de un puente en la actual, el eje horizontal es la velocidad de viento y el eje vertical es la respuesta eh, media cuadrática, pues suele ser a baja velocidad menos de 10 metros por segundo, vibración inducida por vórtice en modo vertical, a más velocidad, vibración inducida por vórtice en modo torsional, y finalmente, pues galloping o flutter, si es flutter, pues a la, a la velocidad de diseño, lo que queremos es que el puente tenga una velocidad de diseño aquí, y si es galloping, pues la curva es ligeramente distinta, pero diferente, con respuestas distintas, velocidades crecientes y decrecientes, muy importante para, para la vibración inducida por vórtice. El método de estudio de un, de un puente ya específicamente parte del clima, igual que cualquier eh, estructura que queramos estudiar, estudiar la probabilidad de ocurrencia de un viento de dirección e intensidad determinada, pero también estudiar las particularidades de turbulencia de capa límite del de enclave de, de la estructura. Eh, normalmente vamos a hacer un modelo de sección de una sección de, de la estructura para estudiar en detalle la aerodinámica, la, la respuesta aerodinámica de la misma, una forma además muy eficiente en coste y en plazo para obtener mucha información de la estructura. De hecho, algunas estructuras no tan singulares como la que estamos hablando hoy, por algunos motivos que comentaré, se quedan en, en un modelo de sección. Eh, bueno, se hacen ensayos en flujo de alta y baja turbulencia, se miden muy importantes derivadas aerodinámicas que eh, son necesarias para obtener esa carga estática equivalente a desarrollar y aplicar en toda la estructura. Eh, y posteriormente, y necesariamente en ese, en ese orden, por la comprobación que haremos, el modelo aeroelástico integral, como el que tenemos ahí fuera del, del puente del viaducto sobre el río Almonte, eh, en el que modelizamos estructuralmente, de forma aerolástica, con sus rigideces, con sus masas, todos los elementos de la estructura, de eh, una forma menos conservadora, de obtener límites de estabilidad, de una forma integrada, especialmente en estructuras tridimensionales o en estructuras de gran envergadura, de obtener la confirmación de lo que yo he podido obtener a través de esa medida de, de coeficiente aerodinámico y sobre todo de derivada aerodinámica y con eso se, se hace la cuadratura de la carga de viento y se confirma la estabilidad. Y, y, y suele transcurrir un proceso de chequeo con, con la ingeniería estructurista, porque aquí estamos en el momento óptimo para hacer cambios, para, si son necesarios, para hacer modificaciones, ajustes, antes de pasar a esta fase en la que lo comprobamos todo de una. Bueno, no voy a hablar ya de, de, del, del viaducto del que hemos hablado, 300, yo creo que fue el récord del mundo, o, o todavía lo es, de, de ferroviario, 384 metros de luz, yo, yo presumo mucho de esa luz porque es espectacular, en, vamos, eh, el, la referen yo no tengo referencia, no sé si hay alguno de, de mayor luz, pero un arco de hormigón de 384 metros, pues ya habéis visto que es espectacular. Nos centramos... En la fase completa, lógicamente, para viento de diseño en fase completa. Y la fase de construcción, que esto creo que eran, ahí lo tendré, 100, 100 años de periodo de retorno. Y para 10 años de periodo de retorno, dos fases de construcción. Eh, máximo voladizo del arco antes del cierre. Y arco completo eh, cerrado. Las frecuencias modales son muy, son muy distintas. Y... Y por tanto, era recomendado estudiar esas fases críticas. Además, que el hacer estas dos fases, eh, habiendo hecho esta, pues sí requiere el esfuerzo de diseñar el modelo para poder realizarlo, pero hacer esta fase y esta eh, es prácticamente automático. ¿no? Bueno, el enclave, pues un enclave de, de una topografía relativamente compleja, una orientación del tablero aquí lo vemos relativamente al noroeste noreste perdón y sobre todo pues bueno topografía compleja con vientos dominantes de componente este y oeste esos vientos de diseño esto de ser a altura de tablero 10 años 10 eh, años para fase construcción 30 metros por segundo 35 y 50 metros por segundo eh, para estado completo de, de rafa bueno, el posicionamiento eh, modal, yo no alcanzo a verlo aquí, 0 algo el primer, el primer modo en el puente completo, en voladizo este sí lo veo, el, el máximo voladizo 0,24 y por ahí andará el del arco completo. Entonces, una estructura en la que claramente está recomendado hacer un, un estudio específico. Eh, no me voy a extender mucho en la metodología, al final se trata de obtener la información eh, a partir de esos ensayos para en una metodología analítica de la que como vamos a ver nos, fal nos faltan datos de alguna forma queremos modelizar la carga este el, el oscilador de un grado de libertad pero en coordenadas generalizadas pues sería de parámetros distribuidos los que queramos no y se trata de obtener la relación entre esta carga, que en viento depende mucho de la propia respuesta, y la respuesta va modificando la carga, y esos mecanismos de interacción son los que no conocemos para cualquier estructura. De hecho, son muy pocas para las que tenemos las funciones, puentes convencionales con desarrollo convencional. Y para capturar esa dependencia del forzamiento de la respuesta, de la velocidad de la respuesta y de la aceleración de la respuesta, se hacen los ensayos. Ese es el objetivo de estos ensayos. El, en, el puente, en el puente del monte lo hicimos a 1,50 al seccional. Las escalas también son importantes porque son limitadas las escalas a las que tú puedes hacer esa modelización de la turbulencia. Por eso, algunos pliegos limitan. La escala en la que te puede, te puede ir a hacer un ensayo, porque trabajar, por ejemplo, una escala menor o mayor lo que del cociente es muy fácil porque es muy grande el modelo, pero es muy difícil mantener la integridad dinámica del modelo, es decir, que no tenga modos propios. Eh, irte a una escala muy pequeña pues te, complica la, te facilita perdón, la modelización de la turbulencia, pero te complica la necesidad de desarrollar geométricamente y mecánicamente el detalle que como hemos comentado ya es importante. En el modelo aerolástico integral nos fuimos a unos 200 días, aquí es importante poder desarrollar capa límite atmosférica y a escala menor empieza a ser muy difícil a partir de unos 150 y ese orden es muy complicado y nos permite tener en cuenta la tridimensionalidad del viento, del enclave, de la estructura eh, desarrollar capa límite, la direccionalidad, podemos hacer direcciones de viento. Este puente, por ejemplo, en fase constructiva con la torre, pues tiene en el viento de dirección del eje del, del viaducto, pues tiene respuesta importante ¿no? por la torre en esa fase. Y bueno, a la hora de, de obtener esas cargas estáticas equivalentes de diseño a través de estas componentes de fondo y resonante de la respuesta. Eh, podemos desarrollar esas cargas y lo hacemos teniendo pues, bueno, la, la turbulencia que estamos des desarrollando en el ensayo, el espectro de la turbulencia, todas estas esta dos componentes, esos dos miembros de esa expresión, son de la parte de modelizar el viento bien, ya en el enclave, y aquí eh, medimos, midiendo las respuestas tenemos esa función de la frecuencia, la admitancia aerodinámica, que nos da esa medida en el dominio de la frecuencia de qué respuesta causa ese viento a esa estructura y lo juntamos con, perdón, con estas funciones de, de amitancia conjunta o de asimilación y finalmente el amortiguamiento, el aerodinámico y el estructural que, que será una estimación de, 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 la, de la ingeniería estructurista. Fijaros que en este viaducto... Pasamos de la velocidad de 10, de 10 metros de referencia de 30 metros por segundo a una velocidad de altura del tablero. Antes me parece que he dicho que eran velocidad de altura del tablero eran 10, 10 metros 10 minutales, altura del tablero con la capa límite que tenemos en ese sitio prevista, con esa topografía compleja. Pues pasamos de 30 a 40 metros por segundo. Pero es importante en carga. No es ese 35% de 30 a 40, sino que en carga pasamos de una presión de referencia de 560 pascales a casi el doble altura de tablero. Y la turbulencia, pues, tiene una reducción importante. Lo primero que hacemos en los ensayos es comprobar que estamos modelizando bien tanto la capa límite comparando con las que tenemos prevista en el sitio, esto ya medido en el túnel de viento, que la turbulencia la roja es la medida en el túnel de viento y esto, esto es importante hasta que aparezca en el, sí. en el informe porque si esto no está bien hecho, si yo en el túnel no he modelizado bien la turbulencia, la respuesta no va a estar bien. Bueno, entrando ya en el detalle, ya, ya voy a ir terminando con, con, con los resultados que obtenemos. Esta este es el, una vista del detalle del modelo de sección del tablero con el que pretendemos tener información aerodinámica en la sección del tablero para luego integrarla y desarrollar cargas en toda la estructura. Importante lo que decía de cuidar esa forma. ¿no? Aquí vemos el tablero en el ensayo, en flujo uniforme, luego se hizo en, en turbulento, la calibración eh, precisa del amortiguamiento, en este caso una configuración sin amortiguamiento adicional, de la inercia, de la rigidez del, del tablero en función a las formas modales que nos facilita el, el diseñador. El, el modelo de, de sección de arco igualmente para capturar la aerodinámica del arco calibrado con la inercia, rigidez y amortiguamiento eh, que tiene esa estructura y, y hablando del arco en relación con lo que comentaba Guillermo hace un momento pues bueno aquí veis que efectivamente ahí había una conciencia en el diseño y voy a comentar brevemente la importancia... De, de esto, el cuidar tanto el, el radio de curvatura de una arista, eh, la rugosidad, la elongación, por supuesto los, los, los flancos, ¿no? ese, ese ángulo, te puede llevar a reducciones eh, muy significativas del orden de 20, 40 y 15% sigo, según los efectos que, de estos que he mencionado. Con lo cual... Es importante y muy beneficioso tener en cuenta, aquí veis, ¿no? la forma de la, de la arista. Son cuestiones que, a lo mejor, constructivamente, yo, yo ya no soy un experto en procesamiento de construcción, pero pueden ser un reto, pero a efectos de la estructura, tener, si está dimensionada por viento, una optimización muy significativa. Ya veis que solo jugar con el borde de una arista viva o el tratamiento sin cambiar la forma necesariamente puede reducir a la mitad. La, la, el coeficiente aerodinámico jugar con la elongación y si hacen las dos cosas a la vez ya pues, pues muchísima optimización el arco de Almonte tenía esto lo he rescatado hoy eh, rápidamente y yo creo que creo recordar que, que era del orden de 0,20 algo porque nos sorprendió mucho porque el equivalente a un a una sección prismática de ese porte, de ese B es muchísimo mayor entonces solo cambiando esos ángulos pues se consigue una reducción significativa eh, es decir que esto es cuantificable y es, y es así de, de real ¿no? bueno el proceso de diseño del modelo que tenemos ahí ahí fuera bueno, no sé si lo voy a sí, si se oye lo dejo creo que es el otro micro el que se ha ido bueno, el proceso de diseño es mucho más fácil, pero es parecido al de diseño de una estructura. Ese modelo es una estructura en miniatura, es distinta, pero tiene que coincidir con la estructura prototipo en una serie de cosas importantes. Entonces, diseñamos una estructura, eh, tenemos mucha información que es el propio prototipo de partida, hacemos un modelo digital, ya cada vez más lo calculamos. Eh, antes nos arriesgábamos más y, y medíamos directamente y fabricábamos. Le hacemos el análisis modal a la, al modelo y luego lo medimos para asegurarnos que estamos en los órdenes de resolución razonable, es decir, se hace una comprobación en el elemento finito de la estructura modelo que no siempre es igual. Para empezar, como los materiales son distintos, manejamos la misma intensidad, por, densidad, perdón, porque el fluido es el mismo, aire. Y al final, eso te lleva con una escala geométrica que el, el sistema estructural que de da la rigidez que necesitas tener para que las formas modales sean las mismas, a esa escala geométrica, te lleva a otros materiales porque la densidad es la misma. En este caso, ahora lo veremos, te, nos llevó a, sobre todo a elementos de aluminio para una, la espina estructural algo de magnesio y, y tusteno. Bueno, pues se hace el, el análisis modal físico una vez montado para asegurarnos. Se instrumenta el modelo, se instala, se instrumenta, pues con galgas extensométricas, acelerómetros, distanciómetros láser para, en ese momento de, de ensayo del modelo asegurarnos que medimos todo lo necesario y todo lo posible para comprobar y hacer esa cuadratura a la que me refería. Ya hemos calculado con la derivada aerodinámica del seccional y debe cuadrar o si no hay algo de tridimensionalidad que se nos está escapando y es el momento de, de ajustarlo. Instalamos, modelizamos capa límite, esa comprobamos que se está modelizando bien, si no pues de nada me sirve la otra parte de la estructura y, y bueno ya a partir de ahí pues analizamos los datos y estudiamos la semejanza y hacemos el análisis primero de semejanza dinámica con la estructura. Para poder dar resultados de respuesta fundamentalmente con este modelo y comprobar que con el estructurista, que la carga estática equivalente desarrollada con las uh, la medidas del seccional y las correcciones por la tridimensionalidad con el aeroelástico integral cuadran. Es decir, que medimos la respuesta similar a la calculada a través del modelo estructural del estructurista. Bueno, aquí veis una imagen del sistema estructural, una. Eh, espina estructural de, de aluminio principalmente, que le da la rigidez en las dos dimensiones que tiene que tener, recubierta y unida sólidamente con la forma que le da la aerodinámica para que el desarrollo de la carga sea la de esa estructura. Pero la, el sistema resistente es una espina que hay, a pez. no sé si hay alguna visible, alguna dovela, dovela del, del modelo. Pero se, se podrá apreciar la, la estructura que va por dentro, y lo otro es una carcasa que llamamos aerodinámica. ¿no? Las uniones son importantes los apoyos, no me he, de hecho, muy delicado en modelizar los mismos grados de libertad que, que tenga el prototipo. En modelización aerodinámica equivalente de, de las barreras, porque por viscosidad pues, ahí no, no deberíamos irnos a la misma escala y eso va a modificar la aerodinámica del tablero. Por eso, esa forma que no, está, no es un escalado geométrico exhausto de la barrera del puente prototipo, sino un escalado aerodinámico por cuestiones de, de viscosidad. Bueno, pues una serie de cosas muy interesantes en este caso. Lamentablemente no pudimos en, lo, en el doble pie modelizar la, el doble pie estructuralmente porque a esa escala la, el sistema de rigidez nos llevaba a unas dimensiones que no entraban en la forma aerodinámica. Entonces era un compromiso de cambiar la escala, que entendimos que era peor por las implicaciones que tiene en la turbulencia, o hacer un, un único pie en esta zona que al estar tan cerca de la superficie y además entre dos bloques de un canto ya importante, ¿no? que como hemos visto en la presentación anterior, se van desarrollando y aumentando, está en una zona de flujo tan... Eh, altísimamente turbulento, en lo que la, la existencia de un elemento aquí entendimos que no tenía efecto en la aerodinámica. En, en lo, pero por eso veréis, y el que conozca muy bien la estructura, era, eso, no, eso no es verdad, <laughs> eso no existía, pues efectivamente no existía. Bueno, pues aquí veis el modelo estructural, veis una sección del, del tablero, el elemento estructural, una viga mecanizada. En, una, en canal para que tenga exactamente la rigidez que tiene que tener en, en los dos ejes, es decir, no es que el perfil se adquiera así, sino que es un mecanizado para dotarla de la rigidez necesaria derivada del cálculo de semejanza de la estructura de prototipo que nos facilitó Arenas. Eh, una, en amarillo, un elemento de fijación. Eh, para hacer solidaria la unión de, de la parte aerodinámica con la rigidez, y aquí unos elementos sostuvo de Tusteno para eh, calibrar la inercia a, a torsión, el momento de inercia a masa. ¿no? Bueno, pues eso se hace para todos los elementos estructurales. Eh, no voy a entrar en el tema de, lo, de los apoyos con grados de libertad, que no son estos, de hecho ni, ni los tengo aquí. Eh, bueno también también delicado en, en su diseño se mecanizan los distintos elementos de la estructura se instrumentan aquí veis las cargas extensométricas para la medida de, de los esfuerzos para que luego cuadren en esa cuadratura que buscamos con este modelo con lo obtenido con las cargas estáticas equivalentes distribuidas se ensambla el modelo y aquí estaría en una fase previa a la instalación en el túnel. Aquí veis la instrumentación. De hecho, las galgas casi siempre son perdidas, lamentablemente, porque es muy difícil recuperarlas bien y, y están, están ahí. ¿no? Veréis. Bueno, estas sí se verán, las del pie, y los cables sí se verán todos. ¿no? Bueno, aquí veis cómo asoma. Esto es para poder colocar eh, el tablero. ¿no? Eh, no me acuerdo ya las pilas, no sé si eran las seis y las... La 15, no me acuerdo dónde arrancaba el, el arco. ¿Sí? Pues, no. Bien, es que le, le dimos una buena vuelta a la 6, la 15. Pues bueno, eh, ahí podréis ver el, 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 perdón, aquí el, el encaje ¿no? y, y los elementos de conexión que decía. La instrumentación ya toda conectada, los acelerómetros, estos son los acelerómetros. Lógicamente, tres o por lo menos más de uno en el centro para medir también torsión por diferencia. Y aquí tenemos en otro punto los tres. Eh, podemos ensayar en dirección, esto es importante, sobre todo cuando hay, cuando hay topografía compleja o cuando hay superestructura con pilonas o pilas, torres. Eh, ahí hay carga de viento y en, en vientos de componente longitudinal puedes tener respuestas importantes. La, la direccionalidad es una de las cosas importantes de estos modelos que en un seccional no puede medir. Fase de construcción. En este caso había una torre de atirantamiento. Importante modelizar la rigidez de, de los tirantes. Me estoy acordando que me he traído uno, por si ahora alguien tiene curiosidad de verlo. La rigidez del tirante. Aquí vemos el tirante. Lógicamente esto es acero. Sería rigidez infinita a escalado. ¿no? no iríamos. Entonces hay que interponer un muelle que se calibra para que tenga la rigidez equivalente, porque si no sería otra estructura totalmente distinta. Yo a veces veo con, con alumnos que lo ven como una exageración, pero es que esto se hace para asegurar que la estructura funciona bien. No es, no es una exageración, es necesidad. Esto hay, hay que hacerlo. Bueno, pues ahí veis los distintos tamaños de los muelles según el tirante para dotarle de la rigidez equivalente al prototipo. De hecho, bueno, esto es que antes de calibrar. ¿eh? Eh, de hecho, para esta dirección de viento se pudo observar cómo en esa fase de construcción, de a, antes del cierre en la clave de, del arco abierto, eh, la estela del de viento viene hacia nosotros eh, y esos elementos que veis ahí es para generar, y por eso es tan largo el túnel, no 50 metros, para generar bien la capa límite y la turbulencia de esa escala. Es eh, necesidad también, ¿no? No, es, no es un capricho nuestro o como decía Milio antes, no es una idea feliz. ¿no? Bueno, pues la estela de esa... De, ese, de, de esa topografía compleja en cuya quedaba embutido el, el puente. En esa fase de construcción se vio que daba un pico de respuesta, pues que se pudo aprovechar para controlarlo, comprobarlo y en los procedimientos de construcción pues, tenerlo, tenerlo presente. Bueno, pues aquí ya voy terminando con, con algunas imágenes del... Y el modelo está a vista de ensayo en viento longitudinal, donde hay la, la torre fuerza, el, el tablero ¿no? y el, el arco eh, especialmente. Y bueno, aquí obtenemos las curvas de respuesta que nos permiten establecer esa cuadratura. Si todo está bien, el cálculo a partir del modelo seccional, de las secciones, la aerodinámica que hemos obtenido del tablero y del arco desarrollado en el espacio con las propiedades de la estructura que nos facilita Arena, nos da a través de ello una respuesta que debe cuadrar con las respuestas que estamos midiendo eh, o ser conservador, que es normalmente el caso, o cuadrar en un 10% por encima conservador. Este es otro de los motivos por los que a veces se hacen los estudios con modelo completo para reducir ese grado de conservadurismo cuando se quiere optimizar. Bueno, pues estas curvas de respuesta en las que no voy a entrar, de aceleraciones, desplazamientos, esfuerzos, deben cuadrar a través del modelo del estructurista con la respuesta que se mide en estos ensayos. Aquí veis el caso, esos picos a baja velocidad en la estela, bueno, a baja velocidad, velocidades de diseño del orden de esos veintitantos metros por segundo eh, derivados de, de la estela de la, de la topografía. Bueno, por, por concluir y, y terminar. Eh, bueno, pues ilimitándome el, el, exclusivamente a la parte de Almonte, no a, a la introducción que he hecho de ingeniería de viento, bueno, eh, pues se, ha, se ha demostrado una aplicación de metodología seccional y modelo aerolástico completo combinada e integrada, como eh, se suele hacer en puentes singulares, eh, es decir, que no son piezas independientes de, de un estudio, sino que debe cuadrar y es uno de los motivos importantes por los que se hace. Este es un ejemplo de ello. La tridimensionalidad de la estructura, la topografía compleja, las beltés de las que han hablado antes, recomiendan este estudio específico de la acción del viento. Los procedimientos de construcción eh, pues pueden determinar carga de diseño, porque esta estructura es muy distinta en esa fase de puente completo a la de arco completo cerrado y arco completo antes del cierre. Y bueno, se ha demostrado, eh, igual que en el tercer milenio, que el cuidado de la forma aerodinámica en una fase inicial de diseño pues, se demuestra que contribuye significativamente a la reducción de, de la carga estática equivalente de diseño y, por tanto, a la optimización y viabilidad de, de la estructura. Ahí os dejo mi correo electrónico y si tenéis cualquier duda, por supuesto no dudéis en contestar otra cosa que sepa la respuesta. ¿no? Sé que vamos un poco tarde y debido a los problemas tecnológicos no vamos a poder acabar, yo creo, en toda la dimensión. Yo agradezco un montón la explicación. Nunca hay foros en los que se pueda intervenir contando las cosas con detalle. Todavía con más detalle seguramente duraría más, pero por lo menos agradezco mucho el esfuerzo de que en una escuela técnica se pueda no hacer ponencias, como tenemos a veces en los congresos, de 10 minutos para explicar cosas tan complejas. Y agradezco muchísimo el esfuerzo y la clase magistral, José María y también Emilio en lo que ha explicado. De todas maneras, yo voy a explicar una parte muy rápida, voy a tratar de intervenir solo en 10 minutos, porque nos pasa un poco la, la parte constructiva de, de cómo se puso en obra todo esto que hemos estado viendo. La verdad que siempre tenemos esto preparado con, con mucha longitud, es un vioto muy complejo y habría mucho que explicar. Voy a tratar simplemente de resumir algunas de las cuestiones más importantes en construcción. Luego, a la salida, os vamos a dar un monográfico que se hizo sobre este puente en la revista de Hormigón Acero, donde todavía, evidentemente, hay como veintitantos artículos muy técnicos y muy detallados de toda esta parte. Pero bueno, vamos a intentar pasar muy rápidamente. Aquí tengo que agradecer mucho a, a los servicios técnicos de FCC y a la propia constructora para construir una estructura de este calibre y con este grado, pues hay que, hay que creer mucho en ello, ¿no? y hay que confiar y hay que involucrar a la gente como el equipo de, de David Rivas, ¿no? y a la gente que participó tanto en servicios técnicos como a Pedro Cabero o como jefe de obra, o por supuesto al, al director de obra, que también es muy, muy fue determinante en creer en nosotros y en creer en esto, en creer que aquello de la izquierda podía pasar a esto de la derecha trabajando con estas dimensiones, estas escalas, que no había muchos precedentes, en los que todos los elementos son singulares o prototipos, no, existe, no teníamos referencia de estos tamaños y me refiero a cada uno de los elementos, tanto los, las torres eh, temporales como las torres definitivas, el pilón que le llamábamos y al, al propio carro de avance, que es un carro verdaderamente singular desarrollado por Rúbrica, hemos algún un artículo importante escrito sobre ello. Entonces, toda la construcción en sí misma, pues eh, eh, cada parte... Eh, insisto, es un prototipo, desde la cimentación hasta la parte final, está dividido en las y 33 por cada lado, que antes hablaba Emilio Merino, con unas cimentaciones complejas que hubo que modificar en parte, porque una cosa es lo que tienes en tus sondeos y otra cosa es lo que hay que hacer, tiene muchísimas fases, teníamos grandes volúmenes de hormigonado, con lo cual nos, nos requería un estudio muy formalizado de las juntas de cada uno de las fases y también los apoyos que necesitaba, como veis ahí arriba en el plano de izquierda, muchísimas fases de hormigonar. Siempre con, con niveles eh, digamos, de exigencia muy altos, debido a la resistencia que teníamos que adquirir y a las formas particulares que, que necesitábamos. Esta es la, la pila de, de arranque, evidentemente la pila más alta en la que nos íbamos a apoyar y de arranque del, del tablero. Por eso, las primeras dovelas, aunque estábamos trabajando, digamos, eh, eh, luego, con las eh, cables, las primeras las hicimos en el suelo, las primeras dovelas. Era muy importante las zapatas de retenida, como ha comentado antes Emilio, pues todas esas zapatas de retenida hay que ver todas esas toberas perfectamente orientadas porque ahí van a salir cables de retenida que van a ir a los pilones que en el espacio y dentro de mucho tiempo se iban a construir. Necesitábamos una orientación geométrica, unos bastidores y unas camas de apoyo pues muy importantes para luego poder mantener la geometría de todo lo que teníamos que ahí orientar. Esto es parte de los famosos anclajes al terreno que hacíamos, que ha comentado Emilio, y estas ya son las, las dovelas de arranque. Las primeras dovelas las hormigonamos directamente utilizando un scaffolding, un, una cimbra, vamos a decir normal, y las siguientes ya se hacen a través de un carro de empuje, que es un carro que se autoalimenta. Hicimos alguna dovela de prueba, como os enseñaba antes, con el hormigón, para detectar los problemas que teníamos, tanto de, de vertido como de las mezclas y demás. Yo creo que esas fases son muy importantes en la obra, siempre hacer estas pruebas iniciales para luego tener éxito. El hormigón de la. Era verdaderamente espectacular, se consiguieron unos hormigones estupendos y el método este es muy clásico, este sí que no tiene nada que aportar porque son la típica autocimbra que tanto se ha utilizado en muchos puentes de alta velocidad en España y que tanta confianza y seguridad nos daba. El tema que ha comentado antes Emilio, el punto fijo, pues era muy, muy complicado y luego se producían situaciones como todos esos tirantes que vemos, tiene una realidad física que degeneraba las secciones de las pilas y era importante modelizar todo en tres dimensiones, montar todos esos bastidores, izarlos a, la, a su posición en la pila y mantener la geometría. De orientación correctamente para no tener garrotes o, o problemas con los, con los tirantes. Con eso fuimos avanzando, eh, evidentemente. Todas esas pilas, las más altas, tenían 70 y algo metros de altura, con una constru eh, construcción por trepas bastante también tradicional. Y a partir de ahí pues, empezamos a, a el desarrollo de todas esas dovelas que ya se iban a hacerse, como he dicho, las primeras apoyadas contra el terreno mediante un sistema de en encofrado y cimbra. Eh, bastante importante porque todos los pesos y elementos son muy grandes. Aquí podemos ver imágenes interiores trabajando en esos encofrados y en las esperas de la primera eh, arranque, ¿no? de la primera de arranque. Las vemos ahí sobre una península provisional que se hacía en el río, que posteriormente se ha retirado, se hacía simplemente para hacerlo. Ahí vemos que el río está abajo, podéis ver una marca. Eh, perfectamente en el terreno allí, de los 210 a 218, eh, oscila bastante la altura en el embalse. Y bueno, aprovechamos para hacer las penínsulas y ahí ya se ve esa doble pata que tenía el arco. Esto ya es de una situación final constructiva que me, me gusta bastante porque ya se ve que se ha regenerado la península, se ha regenerado el apoyo y ha quedado de una manera bastante integrada en el terreno, el arranque del arco. Unas partes más singulares eran estos, eh, perdón, estos carros de avance, es parte de los planos de ingeniería desarrollados por Rúbrica y eh, con los servicios técnicos de FCC y la verdad que fue bastante impresionante ver moverse estos elementos, eran parte eh, fundamental ¿no? de, de cómo se construye estos, por supuesto eran también prototipos, no se habían utilizado nunca y tampoco son muy reutilizables debido a las secciones octogonales que hemos dicho que tenía eh, los arcos. Aquí vemos un pequeño vídeo de cómo este... Eh, Carro de avance se autoempuja, eh, se aprovecha eh, mediante elementos hidráulicos a apoyarse en la dovela recién hormigona de construida y se autoempuja para pasar hasta la siguiente posición, de tal manera que de forma independiente va trepando él mismo, es como una trepa inclinada, el propio carro va trepando hasta la siguiente posición. Eh, bueno, esto la verdad que funcionó bastante bien, eh, evidentemente hay que tener en cuenta la rigidez del carro, los pesos, todo el tema de contraflechas y el seguimiento que había que hacer era bastante importante. Bueno, voy a pasar un poco más rápido. Y eh, ese carro, además, era un pequeño transformer. ¿no? Encima le pedíamos que, al principio nos decían que esto era imposible, pero sí, sí era posible, y la verdad que hay que agradecer el trabajo de la gente de Rúbrica y creer en ello. Y hacemos este pequeño transformer que resulta que, después de ser un, dos carros independientes, se tienen que unir en el aire, además, para juntarse y ser uno solo, ¿no? que está justo antes de, de pasar de esa situación de dos a uno y mm, conformarse un único carro de avance para hacer ya la sección octogonal del de arco. Aquí vimos a, a los obreros todavía trabajando esas piezas con los encofrados interiores. Esta foto me gusta bastante porque refleja un poco la complejidad de trabajar a, ahí dentro. Bueno, yo, nosotros conseguimos que todo el mundo de la oficina visitara el puente y, y llegara a subirse ahí arriba. Algunas subió con tacón, que creo que no eran botas eh, permitidas, pero fue bastante interesante. Y yo creo que está muy bien entrar dentro para darse cuenta de la magnitud de los encofrados y del tamaño de estos carros. Cuando los carros llegan a la clave, eh, se enfrentan entre sí, pues bueno, hay que, hay que quitar uno de ellos y hacer la dovela final eh, para cierre. Esto es el tema de control geométrico que estaba comentando anteriormente. Y eh, cuando ya llegamos a. estos son las, las cranes, las torres que ponemos per, eh, para, para alimentar que también eran importantes, llegamos a alturas de 140 metros ¿eh? con ellas, 140 metros hay que verlos ¿no? y subirse ahí arriba también para hacer la, las fotos, se apoyaban sobre el arco. Y eh, los cables temporales, como ha explicado Emilio, pues bueno, estas fotos las hemos visto un poco antes, también en una parte importante, eh, sobre todo la retesabilidad y que unos aparecían y se parecían y podíamos ir ajustando la geometría con mucho control a través de ellos. Eh, se enfilaban ahí, como estamos viendo, en el tablero y se, se colocaban. La parte más difícil casi era enhebrarlas o meterlas en todos estos elementos a través de las pilas para poder eh, tener esa especie de sillas que teníamos y poder pasarlas para continuar la construcción. Uno de los elementos fundamentales es la, la torre temporal, el pilón que llamábamos, que está rotulado en la base. Nosotros lo íbamos a empotrar, nos convencieron desde los servicios técnicos de FCC de la flexibilidad de, de no empotrarlo, sino de hacerlo así. Eh, coincidíamos desde el principio que ya teníamos previsto hacerlo atornillado por los problemas que había habido de desmontajes en otros... Eh, puentes y pensamos de principio una estructura muy versátil pero que nos llevaba a una maniobra tremendamente compleja que se diseñó aquí pues Martínez Alcedo hizo su, su trabajo también y todos confiamos un poco y movimos este pequeño monstruo para colocarlo y poder continuar el avance del atirantamiento a través de esta torre eh, articulada y cambiando también el punto fijo como ha dicho Emilio que eso era un tema principal y muy importante en los esfuerzos que recibía esa pila con todo ello avanzado pues éramos capaces de, 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 de eh, llevar los carros hasta el final, mediante la misma tecnología, se trabajó evidente, día y noche, aquí los hormigones y la temperatura que, hay en, eh, que había en, este, en la ubicación del puente, pues cambiaba mucho, teníamos un hormigón de verano y unos curados eh, complejos, nos preocupaba mucho, y se trabajó bastante y se hormigonó de noche, teníamos eh, a veces el hormigón refrigerado, porque no había otra manera, y con esa situación se llega hasta ahí y ya se ve uno de los carros descendiendo eh, al embalse, a una pontona, para poderlo sacar. Ya con la última dovela se hace una dobla corta, queremos hacer una dobela corta, se define un bastidor metálico que permitía eh, bypasear las cargas durante el hormigonado y mientras el hormigón estaba fresco, con una serie de esfuerzos que tomaba y eh, estudiando muy bien el tema térmico para ver el funcionamiento, se desarrolló ese bastidor y podíamos hacer la dovela fin y de clave y bajar, el, de, con un descender, bajar el, el carro hasta, hasta el embalse. A partir de ahí, de ese descenso, pues ya teníamos el arco completado y simplemente levantábamos las columnas o pilastras sobre el arco, con una tecnología de trepas igual que las anteriores, bastante convencional, y permitía ya volver a montar los cimbras autoportantes, las autocimbras, para lanzar las fases finales. Tenía que ir bastante acompasadas porque el arco pues no le caen nada bien las cargas asimétricas y había alguna fase crítica por su esbeltez de que no podíamos tener desfases digamos, de una serie de tramos o dovelas de 45 metros sobre el arco. ¿Eh? Todo esto se hormigonaba a través de tubería, como estáis viendo ahí, en la autocimbra, con una autocimbra superior en este caso, que desmoldeaba hacia abajo. Y a partir de ahí bueno, pues, eh, ya podíamos eh, cerrar eh, prácticamente el arco que va pretensado y configurar el punto fijo de, de unión central. Ya son imágenes que quedan unos pequeños cables ahí, pero ya estamos terminando. Prueba de carga habitual, el embalse se ve bajísimo. Como luego veréis en alguna foto, el embalse llega justo, eh, sacamos eh, a la altura del arranque del arco, que es la cuota, creo, 218. Y eh, bueno, todo esto se monitoreó durante toda la obra, e incluso hay una gran componente de, de monitorización futura de cómo se comprobaba una estructura singular, laboratorio 1-1 que aquí eh, Tecnes eh, es una empresa que ha colocado toda la monitorización para futuro y poder hacer el mantenimiento, digamos, predictivo de un poco de, de, de estos componentes. Bueno, aquí os pongo ya por, por finalizar, perdonar eh, un pequeño time lapse que no sé si funciona o no funciona, debería ser aquí, ¿no? No, no funciona, bueno, pues es el time lapse que además está por muchos sitios de, de toda la construcción de, de, del, del arco, además... Bueno, agradecer a todo el mundo, Boró, no puedo enumerar a todo el mundo que ha participado, ahí tenemos unos pequeños agradecimientos, pero bueno, sería muy difícil reconocer a, a todo el mundo que, que, que ha participado desde IDOM, en ADI, por supuesto, en Norita y Boreas, en FC de Conduril y bueno, eh, toda la gente que, que se esforzó durante bastantes años para poner esto en marcha. He ido muy rápido en esta parte, pero no, no, ya sé que la hora es tardía, pero no quería dejar de, de contarlo. Muchísimas gracias por, por la tuya. Bueno, como este vino que vamos un poco tarde, Yo, eh, al margen de que también ya adelanto ¿no? que tenemos preparado un vino español fuera que podemos compartir, eh, charlar y hacer preguntas a los, a los ponentes. Eh, también no se podía dar un turno de unos minutos. De hecho, en redes hay una pregunta concreta y la voy a lanzar, ¿no? ya que no va a tener la oportunidad de estar en el juego con nosotros. Y es Manuel Escamilla que pregunta a José María, ¿en qué medida se puede modelizar en laboratorio la vibración por viento o lluvia de los tirantes? Pues nada, Manuel Escamilla, Granadino, si no me equivoco. Pues eh, sí. Perdón, gracias por la pregunta, Manuel. Eh, la, sí, sí que se puede modelizar, pero se hace en un tipo de ensayo totalmente distinto, eh, en un en, ensayo de tirante, que tiene su similitud a un ensayo seccional, pero normalmente se hace con un ángulo de desviación porque es muy importante por la sección ya no circular del tirante. Pero sí tiene apoyo de elástico y es básicamente una sección. Y ahí sí, en ocasiones, se modeliza la lluvia. Normalmente, el efecto agua-lluvia, salvo que sea algo muy raro eh, de disposición, se conoce. Es decir, el efecto de la lluvia se ha estudiado en laboratorios en Canadá, por ejemplo, como los de lo que sería aquí el, el Signo. El NRC tiene ahí un túnel exclusivo para tirantes y los efectos están bastante depurados del agua-lluvia del viento-lluvia, perdón, y Nick, Nick Jones también en, en Hawkins lo ha estudiado bastante, por si quieres referencias te, te paso. Entonces normalmente cuando son tirantes en disposición rara se estudia la aerodinámica específica, de hecho nosotros estamos estudiando ahora dos péndolas, pero el, la, el efecto con lluvia es raro que, que se estudie porque en general hay información suficiente. ¿Tendríamos turno de preguntas aquí en el lado de la banda? Esencialmente. Sí, sí para José María. Eh, Habéis obtenido una versión de viento para un, para un periodo de retorno. Creo que son 100 años para la obra terminada y 10 para ciertos aspectos de la. Eh, y sobre ese valor que habéis obtenido para, por ejemplo, para los 100 años de periodo de, de, de retorno, ¿qué coeficiente de, de mayoración se usa? ¿Es constante o es variable en función de los años de retorno que se toma el, el valor? Eh, en este caso en concreto, lo, los valores de las velocidades y su correspondencia 10 años efectivamente en fase de construcción y 100 años en fase final fueron. Eh, ligeramente inferiores a los que eh, tiene nuestra norma, que, que están en general bastante bien ajustados, y los coeficientes de mayoración se desarrollan luego en el, en el cálculo. A la velocidad de viento en sí no se le aplica un coeficiente de, de mayoración salvo el que la norma prescribe posteriormente, pero no a la velocidad de viento, sino a la carga ya desarrollada combinada con las otras cargas en, en el cálculo de la estructura. Pero a la velocidad de viento no se, no se le aplica un coeficiente específico, se mayora luego la carga y, y la velocidad de viento eh, corre, se hizo un, un estudio específico, un modelo probabilístico y correlacionaba muy bien algo inferior a lo que prescribe nuestra norma. Sí, pero tú quieres decir que luego, eh, en función del, de la obra se, y de la posición de del elemento se aplica un coeficiente en función de la norma. De mayoración de la carga resultante de viento. Es lo que se usa sí. en obras pequeñas, vamos, en cubiertas, por ejemplo. Sí. Vale, gracias. Pero, pero hay, digamos que aparte de ese coeficiente de mayoración de la carga hay confianza suficiente en la velocidad de viento eh, estudiada con, con un modelo mesometeorológico, porque cuadra con la que dice la norma, cuadra con medidas de aeropuertos. De hecho, aquí cotejamos tres aeropuertos y al final todo cuadraba y era inferior a lo que decía la norma y se utilizó la de la norma. Una última pregunta. Y la masa del de, de, de modelo, y la pregunta es: ¿qué nivel de precisión luego en los modos de vibración del, del propio modelo se parece a los de cálculo? Y realmente hay una nivel de similitud importante. Y luego, una segunda una curiosidad acerca de cuando ves un ensayo de, de fluidos, ves las líneas de corriente, es posible ver los vórtices con, con corriente. Si hay algún tipo de tecnología en que tú un ensayo de aire puedas ver de alguna forma los vórtices, o simplemente eso se, se ve en la respuesta y se intuye, pero no hay forma de, de chequear. Como si de fuera o estáis cebando, ¿no? <laughs> no, much, muchas gracias por la... A mí me encanta hablar de esto. Muchas gracias por, por la pregunta. Eh, respecto a los modos, eh, no, hay, no hay oportunidad de comentarlo. Eh, cuando ha hacemos ese, ese ajuste de la rigidez y de la, de la inercia a flexión y a torsión, Luego se calibran las dovelas y se mide que efectivamente antes de ponerte a montar todo el modelo, por si tiene algún problema, calibras que las rigideces y las inercias, igual que lo de los tirantes que decía la, la rigidez, están donde tú habías calculado que iba a estar, porque si no el montaría el modelo que un trabajo intenso y los modos no te cuadrarían. Entonces por ahí ya con esa calibración de dovelas ves que debería ir bien salvo que haya otro problema, que a veces lo hay. Luego ensamblas todo el modelo y lo primero que hacemos es un análisis modal del modelo. Es decir, hacemos pruebas fuera del túnel para comprobar que los modos de vibración del modelo se corresponden con lo que ellos nos han dado. Y de hecho se los mandamos a ellos para, para que lo vean, ¿no? para que vean que igual que con la turbulencia, pues que la estructura en dinámica está funcionando. Como se ve, eso es importantísimo. Y respecto a la. Y a veces hay problemas. De hecho, ahora mismo con un, con un puente tenemos un problema de, de calibración que no sabemos todavía dónde viene esa diferencia. Y respecto a, al tema de la visualización de flujo, que por cierto hay unos libros maravillosos de Van Dyke, si te gusta ese tema, en es un álbum, se llama Álbum of Fluid Motion, creo que se llama. Hay un montón de técnicas muy chulas y cada vez más. Eh, nosotros solo las hacemos cuando hay un problema que no entendemos, cuando en una estructura hay una vibración que no conseguimos ver qué fenómeno es, ser concluyente con todas las medidas que hacemos, no conseguimos entender el fenómeno, nos ponemos a mirar y hay formas, son tediosas y son eh, llevan tiempo y no son fáciles. Te pones a mirar y no lo ves a la primera, pero sí, sí, sí que. Yo en, en mi tesis me, me inflé de, de hacer visualización. Es muy bonito. Bien, una última pregunta. Si no, como les comentaba, vamos a tener la oportunidad en el foro de compartir un español y además, como menciono, pues todavía tenemos la oportunidad de preguntar a los ponentes. Yo antes de dar la palabra, porque me gustaría que sea el evento, el director de la cátedra, Guillermo simplemente pues agradecer sobre todo a toda la familia de Atenas y asociados y la, y la cátedra, pues como dije antes, ¿no? por hacer posible la propia cátedra, y por recuperar después de un periodo tan duro, ¿no? de dos años eh, con la pandemia, pues esta pieza fundamental y elemental de toda la cátedra, que son las conferencias de la cátedra Juan Paredes. Así pues, me gustaría que cierre Guillermo. Yo, yo lo único que os voy a decir es, para hacer español, es un españoles en que nos ha robado un montón, que muchísimas gracias por la paciencia y por la, la asistencia, y bueno, y agradezco otra vez que para mí, esto es una fiesta, gracias por venir José María. Y vamos ahora a disfrutar de viendo la maqueta. Yo creo que ahora todavía le podéis machacar más a preguntas. <laughs> ¿Eh? es a mí me encanta, era una broma. Muchísimas gracias y hasta la próxima.